tal amigos? ¿Qué tal amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Ya otra vez nuevamente el estadio Ramón Tawiche de la cabina número 2. Estuvimos bien temprano con diferentes transmisiones en lo que correspondió a la jornada número 25 de la división profesional del fútbol boliviano. 19 horas con 30 minutos arranca el partido clásico nacional Oriente frente al equipo de Bolívar, cerrando parcialmente la fecha número 25 del campeonato único del fútbol boliviano. Hay muchas cosas para comentar y sin lugar a dudas lo que ocurrió por supuesto la jornada esta tarde, la noticia que golpea al fútbol nacional, al fútbol cruceño, es por supuesto el fallecimiento de don Robert Blanco, a quien ya lo dijimos anteriormente, nos solidarizamos, nos expresamos nuestras más sinceras condolencias para la familia de don Robert Blanco y para todos aquellos, por supuesto, que tuvieron un momento, en el momento de darle el apoyo, el espaldarazo a don Robert Blanco, que seguro que, y sabemos que ha pasado a una mejor vida. Saludamos a los que integran RDS Relación Deportes, saludamos a nuestro comentarista, Walter Díaz. ¿Cómo está, Walter? Muy buenas noches. ¿Cómo está, Julio? Buenas noches para todos nuestros amigos que nos están siguiendo a través de redes sociales y también a través de la 92.2, ¿no? La 970 ya está también en sintonía. Evidentemente, recordemos 47 radios que forman parte de la red amazónica satelital y todo lo que corresponde al tema de la 960. También estaremos para Radio Arcoiris en Cuatro Cañadas, como también Radio Paititi en Pailón, Radio El Cacique en San José Chiquito. Y tenemos a nuestra voz comercial, Ronnie Mercado, que nos saludamos. Ronnie, ¿cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Muchísimas gracias, un cordial saludo para todo el equipo de trabajo prácticamente de este gran programa, ¿no? Como es RDC. Día de hoy vamos a estar, por supuesto, nosotros comentando y, por supuesto, también hablando acerca de quiénes hacen posible que nosotros estemos acá presentes con nuestros auspiciadores. Gracias. Así es, la palabra de Ronnie Mercado. Hoy se va a completar parcialmente la fecha número 25 de la División Profesional del Fútbol Boliviano. Campeonato, por supuesto, que se pone cabeza rojo vivo y en la recta final del compromiso de la Ciudad del Alto. El conjunto de Oliver Reddy le derrotó por 2-1 al conjunto de Royal Party. Mientras tanto, que en este momento se juegan 66 minutos de partido. Nacional Potosí en condiciones locales, empata 0-0 frente a Oruro de Cochabamba por la fecha número 25 de la División Profesional del Fútbol Boliviano. Cuando pensamos en algo refrescante natural, pensamos en La Cabaña. 100% saludable, 100% nuestra. Limonada, papaya, agua con gas y sin gas. La Cabaña, únicamente nuestra. Estaremos atentos para conocer la formación titular del plantel de Oriente Petrolero, como también del equipo de Bolívar. Ya hace rato estuvo pisando el césped, que por cierto luce en perfectas condiciones la cancha principal del estadio Ramón Tawiche Herrera. Antonio Chávez, director técnico del conjunto de Bolívar, también con mucha anticipación arribó el equipo de Oriente, el equipo que dirige Erwin Platini Sánchez. Todo prácticamente se apunta a esa lista para que arranque el compromiso de Ciudad con 30 minutos. Somos RDC Redacción Deportes, la única multimedia programa de radio transmisión en vivo. Nuestro semanario impreso, todas nuestras redes sociales, RDC Deportes, seguimos creciendo. Así es, vamos a hacer un paréntesis, lo dijimos hoy en la tarde a través de RDC Redacción Deportes y también tratando de elaborar una nota importante que tiene que ver y que tuvo que ver con la vida de don Robert Blanco. Sí, Walter. Está con nosotros también nuestro director, don Mauricio Camará, que va a estar dándonos algunos apuntes desde la cabina número 2 que tenemos acá en el estadio. ¿Cómo está, Mauricio? Buenas tardes. Walter, ¿cómo le va? Saludos cordiales. Julio también. Ronnie, ¿qué tal? Un fuerte abrazo. Bueno, nosotros en realidad ya instalados sí, acá. Ahora. Sí, bueno, instalados. Jesús, ¿qué tal? También, bueno, un abrazo para Jesús, para Alejandra Chimpa, que también están desde muy temprano ya con todo el movimiento de las redes sociales. Sin duda, como bien lo comentaba Julio, la noticia triste de la jornada es el fallecimiento de don Robert Blanco. Estaba leyendo algunas, ¿sabes? Hay una fotografía que enseguida la voy a mandar al grupo para que la publiquemos. Una fotografía en la que aparece don Robert Blanco junto a César Salinas, el ex vicepresidente y el ex presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, fallecidos ambos. El primero en el 2020 a raíz de la pandemia. Y bueno, don Robert en esta jornada, producto de un derrame cerebral y dos paros cardíacos que le cegaron la vida tras luchar cerca de 10 días en una clínica del centro de Santa Cruz de la Sierra. Pero esta jornada tiene, bueno, dentro de ese panorama, tiene el partido que arranca 19 horas con 30 minutos entre Oriente y Bolívar, sin duda un clásico nacional, sin duda un partido importante también por el tema de los cupos a los Libertadores. Mauricio Walter, amigo de RDS Radio Deporte, acaba de dar un comunicado importante, es John Robert Blanco Méndez. La familia Blanco Méndez comunica que los restos mortales de nuestro querido John Robert serán velados a partir de las 9 de la mañana de este lunes 1 de noviembre y que su sepelio se producirá el martes a las 10 de la mañana previo a la misa de cuerpo presente desde las 9 de la mañana en el Salón Velatorio de las Misiones. Agradecemos la muestra de cariño y de aprecio
estamos recibiendo en estos momentos muy difíciles para toda la familia. Sábado, Salmo ya da un versículo. Repetimos, a partir de la mañana a las 9 se empiezan a velar los restos de don John Robert Blanco Méndez, a quien le damos nuestro respaldo, apoyo sincero de fortaleza para toda la familia de don Robert Blanco. Una gran pena, ¿no? Imagínate, presidente de Destroyers, incursionó en la dirección, en la dirigencia del fútbol, heredando lo que hizo su papá, un reconocidísimo dirigente en Santa Cruz, no solamente por lo que fue, por lo que hizo Destroyers, por sus amores, también por todo lo que hizo por el fútbol. Seguramente lo vamos a extrañar todos, ¿no? Seguro. Siempre pidió transparencia, siempre pidió. Reclamó presidencia en momento de la Federación Boliviana de Fútbol, estuvo aportando dentro de la asociación, pero al margen de todo eso, es un padre de familia, es un hombre que siempre te saludaba con una sonrisa, que siempre buscaba un apodo también. Te conocía y sí. Buscaba cómo bautizarte, un tipo jovial, si había algún problema, siempre te intentaba dar algunos visos de lo que. De cómo podría solucionar ese problema, especialmente en el fútbol. De verdad, de los hombres que seguramente nosotros y el fútbol. Es cierto, un hombre que siempre, más allá de muchas cosas, pero siempre fue de frente en busca de siempre la verdad en el fútbol a nivel dirigencial, y que muchísimos obstáculos, muchísimos inconvenientes, todo. Lo que lamentablemente se va sembrando, por supuesto, en el tema de la dirigencia, ¿no? En una dirigencia que a veces cuesta comprender las nuevas, a veces los nuevos rostros, los nuevos emprendimientos, los nuevos proyectos que pretenden y quieren hacer uno dirigente en pro de querer apoyar o de querer apostar algo a lo mejor, algo interesante. Lo decíamos en la tarde, creo que el hincha de Troyano, el querendón del equipo Cuchuqui, tiene en verdad que estar agradecido de verdad con la familia de Robert Blanco, con él, con la familia, con el papá, porque gracias a esta familia, gracias también aquel hincha, al querendón de Destroyer, lo que hoy es Destroyer con una sede realmente espectacular, y gracias también a la familia Blanco, ¿no? Así que son cosas que eso tiene que entender y tiene que saber el hincha del fútbol, el hombre apasionado por el fútbol, de que hoy partió a una mejor vida don Robert Blanco, un hombre querendón de su club Destroyer y un hombre que le puso siempre alma, vida y corazón a aquellos proyectos que siempre quería encarar en pro del fútbol nacional. Lamentablemente, esto, como dicen por ahí, el circo tiene que continuar, Mauricio. Tenemos que seguir hablando de fútbol, tenemos que seguir hablando de esto que nos apasiona a todos, que hoy nos trae también con esta... Miramos aquí abajo de nuestra cabina, aquí abajito, unas cuantas gradas abajo, si podés ver, está de una polera verde, revisando el teléfono, poniendo RDS Deportes en Facebook para escucharnos, Francisco Taqueo, hombre que fue en Destroyer. Sí, sí, sí. ¿No? En la época de Don Lorio Blanco, ahí, fue en Oriente, jugó en Bolívar por mucho tiempo, fue el 10 de Bolívar, fue el 10 de Oriente. Miramos sacándose una selfie, ¿no? Te para, te llega a la cintura más o menos, Julio. Era petiso. Sí, es mi consuelo. Una vez vi un gráfico, Mauricio, sí, que titulaba en la portada, la foto de Taqueo era una Copa América, titulada Vinimos a ver a Maradona y nos quedamos con el boliviano Taqueo. Oh, esa Copa América, me recuerdo, Luis Francisco Taqueo, hoy está aquí en gradería. Pero bueno, hay que continuar con esto. A pesar de todo, a pesar de que hoy no tenemos el corazón alegre ni lo tenemos sonriendo, o tan sonriente como otras veces, pero de color ahí. Para cerrar un poco, Walter, el tema, ya, y por cierto, luego te voy a dar la confirmación titular de Bolívar. Para cerrar un poco este panorama, vos trabajaste muy cerca. Ahora con el Blanco también, yo ahora. Mandaba ahí una foto, como que la vamos a poner a R, parece que vamos abrazados. Me gustó el post que da Don Freddy Telle. Fue en algún momento importante, brazo derecho en la Federación Boliviana de Fútbol, que dice: adiós Robert Blanco, gran aliado, luego tal. No, me parece que resume muy bien lo que
hizo Robert Blanco en su paso. Claro, no te olvides, Mauricio, no te olvides del siguiente detalle, Mauricio. Para que don César Salinas sea presidente, sí, en las elecciones que se realizaron en Santa Cruz, en el Hotel Los Tajivos, abril, ¿no? En abril del 2018, había una pugna entre el G6, no sé cómo era en esa época, G6 G8, y las asociaciones. No entró la asociación de Sucre, votó su suplente, pero aún así, para reafirmar la presidencia de don César Salinas, llegó el hombre contra todo en ese momento, ingresó al hotel, lo llamaban, lo querían sacar los del otro bando, y él ingresó al hotel, fue a la sala de votación, y fue el voto que le dio la presidencia a don César Salinas. Por eso hizo un gran aliado don Freddy Telles, que en su momento fue el secretario ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol, y obviamente el voto de Destroyers lo hizo presidente a César Salinas en ese momento. Después, obviamente, vino la pugna por el tema de la vicepresidencia, porque no estaba de acuerdo con algunas cosas don Robert Blanco. Y mira vos, yo lo llegué a conocer mejor a don Robert Blanco, preolímpico. El sub-23 que se jugó en Colombia. Sí, señor. Ahí. Febrero del 2020. Él fue como presidente de la delegación. Yo lo conocía, obviamente, de casualidades. No voy a decir que era su en ese momento, hasta que lo llegué a conocer en Colombia. Lo conoció a Carlos Pino y le decía Maradona, por chiquitito, ¿no? Le decía bueno, varios apodos. Carlos Pino, que es el encargado de la logística de la selección. Sí, exactamente. Y después día dijo el profesor Faría, contaba un par de chistes ahí sobre el hotel previo al uno de los partidos. Y qué camba lindo. A partir de ese momento se fue un camba lindo. Qué camba lindo. Cuando vos hablás con el profesor María. Sí, se refería así, ¿no? Camba lindo. Sí, decía. Qué de camba lindo. Se refería a don Robert Blanco, que además hizo una gran amistad aquí en Cruz, ayudando con casa, vehículos. Porque así llegó el profe Faría, él fue, se lo ayudó a instalarse. Bueno, fue parte importante también dentro de las relaciones. Pero que en su momento el técnico con los clubes de San Juan. Walter, pero te acordás que en su momento no es que no creía en Faría, sino que como cualquier persona vos podés confiar o no confiar. No lo conocía. Claro, correcto. O sea, no al principio, como dices, no era de su agrado. Creo que dijo, va a ser técnico de la selección. Claro, claro. Y terminó él, después de una reunión del comité, presentándolo como técnico. Exacto. Porque lo conoció y después de que vio su trabajo, se hizo ya creyó en lo que podía hacer María Gómez. Mismo le pasó a Marco Rodríguez, el presidente de la Federación Andino, que también le sufrió exactamente lo mismo, pero después llegaron a conocerlo más de cerca y hicieron una relación. Así es. Bueno, eso es lo que ocurrió en la jornada de hoy. Seguramente en RDS Relación Deporte vamos a estar, por supuesto, desmenuzando mucho más. Una nota importante. Hace rato hablamos con Mauricio Cambará, hablamos también con el doctor Alberto Tico Lozada y da unos datos realmente muy, muy importantes, ¿no? Tengo varios detalles que enseguida va a salir cocinada a través de Relación Deporte. Detalles, sabes que no se conocen a propósito. Ahora, Robert, de la situación fatídica, el momento en que se desvanece. Así que dentro de poquito nada más vamos a poder tener un panorama ya global en torno a lo que sucedió. Bien, nos metemos en el partido. Antes queremos decirlo esto que es importante. El mejor sabor, atención de primera, Pollos Don Gordo. Estamos ubicados en la zona de los Pocitos, de zona del Plan 3000. Pollos Don Gordo, para compartir en familia o los amigos con un ambiente agradable. Y no se olvide, Pollos Don Gordo. Aquí forma Bolívar de cara al partido que se arranca a 19 horas con 30 minutos para que tomen nota. Casaca número 1 en la espalda. Pero dos en todo caso, para Rubén Cordano. Bien, Cordano, casaca, número 12. Número 2, para Martín, casaca, número 2. Número 3, para Jairo Quintero. Zaguero central también de muy buenas condiciones. Número 5, para Luis Alberto Gutiérrez, al zurdo, con mucho recorrido en el fútbol nacional. Número 6, para Granel, de contención, de futbolista que además tiene bastante llegada hacia zona rival.
Número 7 para Víctor Alonso Ábrego. A propósito de Ábrego, que brilló en el de Sub-23 que comentaba anteriormente Walter. Destaca 7 para Ábrego. Víctor Alonso, que además, bueno, viene haciendo goles en Bolívar. Número 8 Mauricio, para Diego Tano. Mirá vos, ¿no? Otra de Destroyer. Ábrego en este momento era jugador de Destroyer. Fue clave para que lo convoquen a la Sub-23. Después nos lo contás. Número 8, Diego Bejarano. Número 18, Leo Ramos. Atacante de zona ofensiva, 18 para Leo Ramos. Número 21 para Roberto Carlos Fernández. Bueno, juega como extremo izquierdo normalmente. Número 23 para Leo Justiniano, para Leonel Justiniano. Y número 26 para el capitán del equipo celeste, Ervin Saavedra. Esta es la banca de su... Clínica Manantial de Vida, solidaria con tu familia. Consultas en todas las especialidades a solo 50 bolivianos. No te olvides que atendemos con medicina general, pediatría, ginecología, medicina interna, hematología, traumatología, urología y cardiología. Estamos ubicados sobre la doble vía La Guardia y Tercer Anillo, frente a Pollo Campeón. Llámanos al número de teléfono 731-88-669. Clínica Manantial de Vida, solidaria con tu familia. Faltaban a Rojas, los 15 Carlos. Número 16 Villamil, casaca 7 para Kevin Zapatierra. Para hoy vamos a ver. Número 20 para Huitian. Número 22 para Miranda, ingresó el otro día, hizo gol. Número 24 para Rodríguez, casaca 28 para Kene. Número 29, y en otros que estamos a la expectativa, así que juega César Enac. Banca de suplentes del equipo. Somos RDC, Redacción Deportes, la única multimedia, programa de radio, transmisiones en vivo, nuestro semanario impreso, todas nuestras redes sociales por RDC, Redacción Deportes, seguimos creciendo. Para la historia de Víctor Alonso Ábrego con el ya fallecido Robert Blanco, ¿cuál te habías dicho esta palabra? Era estaba en el, precisamente, Colombia, Preolímpico. Ahí me acuerdo que era jugador de policía, lo robaron. Llevaron a Bolívar por encima de su club. Roger, me acuerdo perfectamente de eso. Conversaron muchísimo con el jugador de Victor de Caracas. Vea, definitivamente. A la gente le comentamos esto mientras nos estamos en el de Bolívar. Mirá, la gente de Bolívar está atrás del arco que da normalmente donde se la barra de Tumi. Están ya espacio reducido, yo lo que pasa. Volviendo a Ábrego, me acuerdo que tenía un gran jugador que no jugaba mucho, que lo mostraron los últimos partidos técnicos de convocado para que vaya, para que sea un buen reemplazo a la de la selección boliviana. Si ganó la titularidad, termina siendo hombre fundamental que le marca goles a Uruguay, que le marca goles a Brasil, que termina siendo uno de los goleadores del Olímpico, marcando para la selección boliviana de fútbol a partir de nosotros. Para los fábricos. Así es, así es. Para la gente que sigue recién se incorporó a la transmisión de RDS Radio Deportes, es importante mencionar que el conjunto de Oriente Petrolero va a jugar con Quiñones en el arco. Número 5 para Maxi Caire, casaca 3 para Dani Franco, 27 para Sebastián Álvarez, los 4 para Juan Pablo Aponte, Alessio Rivera con la casaca número 8, número 6 para Daniel Rojas, 30 para Javier Verdecio, 7 Hugo Dorrego, Henry Vaca 10 y número 37 para Ferdi Roca, formación titular del plantel de Oriente Petrolero. A comer con sabor a casa te espera todos los días sábados desde el mediodía para servirte las exquisitas cara, chancho, a la caja china, picante, mixto, bife y cuadrilla. Atendido personalmente por su gerente propietario, el señor Alan Sandoval. Haga su pedido al número de teléfono 678-13092. A comer con sabor a casa. Julio Mauricio, disculpa Julio que te invada un poco. Hoy Bolívar va a estar ofensivo, creo yo. ¿Viste la alineación de Bolívar? Por supuesto, Mauricio. Por supuesto.
Mira, va Cordano en el arco. Tres hombres va a tener en el fondo. Pirado por izquierda en la saga central, sin duda alguna que va a estar Gutiérrez, que con la número 5. ¿No? El hombre del centro, para mí es Martins. Y tirado más a la derecha está otro zaguero central que es Quinteros. Son dos laterales, pero que juegan bien de volante y de cuando cruzan la media cancha hacen la diagonal hacia adentro y tienen gol. Tanto Bejarano por el sector derecho, que hoy va con la número 8, como también Fernández, que va con la 21 por el sector izquierdo, arriba seguramente de lo que va a ser la marca de Gutiérrez. Luego tiene a Granel, que es el hombre del centro, que va a intentar poner orden, que va junto con Justiniano, que es el volante central en realidad. Fíjate que hoy la selección, Mauricio, juega... hoy Bolívar juega como la selección boliviana, mejor dicho, con tres en el fondo, como jugó los últimos partidos. Dos extremos, pero que son más atacantes que marcadores. Obviamente depende de lo que proponga Oriente, ¿no? Sí, dos volantes de contención. Bueno, Justiniano en este caso con Granel, ¿está bien? Claro que sí, que son los hombres que le van a dar la seguridad a los últimos tres. Exacto, para que en algún momento, incluso si tiene que defender con cinco, lo tiene que hacer. Un poquito más arriba digo, también lo va a tener, bueno, a Víctor Alonso Ábrego, que es un hombre que se mueve bastante, sobre todo por el sector derecho, que hace muy bien las diagonales, que atraviesa un gran momento y sobre todo que está teniendo gol, que eso es vital, ¿no?, para este equipo. Mucho tiempo fue postergado, ¿no? Sin embargo, ahora parece como ya un indiscutible, ¿no? Claro, lo que pasa es que está marcando goles, está haciendo buenas actuaciones. Y fíjate que va a ir por izquierda Ábrego a pierna cambiada, y por derecha va a ir Saavedra y un solo hombre en el área, que es el Leo Ramos, hoy de esa manera. Pero fíjate los hombres de llegada que tiene, la cantidad de hombres de llegada de buen pie que tiene Bolívar hoy. Creo yo que Bolívar nos muestra más o menos cómo va a ser la base de Bolivia en La Paz. Esta Bolivia que va a recibir a Uruguay en La Paz, porque primero visita a Perú, ¿no? Y que obviamente un buen grupo de jugadores de los que han sido convocados se quedan trabajando con Pablo Escobar en la ciudad de La Paz. El otro grupo parte de la ciudad de Santa Cruz el día martes hacia Washington. Me imagino que los que van a Washington y que militan en Bolívar, porque hay 11 de Bolívar que están convocados entre los 44 que llamó Faría para esta fecha eliminatoria y el amistoso con El Salvador, de esos 11, los que vayan a ir a Washington se quedan en Santa Cruz a esperar a sus compañeros el día de mañana para completarse, hacer un entrenamiento en Santa Cruz, y el martes se alojan en el Hotel Marriott del centro de Washington, en Estados Unidos. Todavía no me pasan en qué cancha van a entrenar, pero se van a alojar ahí y obviamente van a tener un par de entrenamientos también allá en Estados Unidos previo al compromiso con El Salvador. Eso es lo que va a presentar hoy Bolívar, pero el protagonista es Oriente. Hoy hay que ver si este Oriente tiene las armas para ganarle a un Bolívar en alzada, Julio Mauricio. No sé si es que hoy este Oriente Petrolero va a tener la capacidad de superar a un Bolívar que tiene la base de la selección. A ver, ¿y Oriente cómo va? Tiene un buen dibujo a propósito del Bolívar que va a presentar hoy día el técnico Antonio Carlos Sago. Bolívar que está a solo 5 puntos del líder. Bueno, ahora con lo que pasó en el Alto, va a depender en todo caso si esa ventaja que le lleva de momento Always se achica, se agranda. Pero bueno, para darle un poco el panorama, ¿cómo lo dibujaría tácticamente en la cancha Edwin Platini Sánchez, este Oriente que ya está confirmado? Bueno, indiscutiblemente pasa por un buen momento el arquero, el paraguayo Wilson Quiñones, ¿no? Por izquierda, como lateral, Juan Pablo Aponte, que ha dejado algunas dudas en algunas de sus actuaciones, pero sin embargo tiene mucho recorrido, especialmente cuando jugaba en Wilterman. Cairo va a ser el lateral por derecha. Hoy la misma pareja de centrales, Daniel Franco con Sebastián Álvarez, el juvenil que va a los Estados Unidos. Más arribista va a estar Alexis Rivera junto con Daniel Rojas. Aponte va por izquierda, ¿no? Aponte es el lateral por izquierda. Sí. Y junto a ellos, partiendo del medio sector, está Jamir Verdecio y también está Hugo Dorrego. Hoy me parece que Henry Vaca con Ferdi y Roca van a ir un poquito más arriba. Dorrego, Mauricio va a ir por izquierda y Henry Vaca por derecha. Ambos juegan a pierna cambiada, no te olvides. Pero
el sistema, mirá, de similar al que tiene Bolívar, hoy Oriente tiene un 4-4-2 casi, dentro del campo de juego, pero la elasticidad que tiene este Oriente con estos hombres, la elasticidad táctica, digo, puede hacer que jueguen de una forma similar a lo que va a ser su ocasional rival. Hoy me parece que Verdesio va, y no sé si está entre los convocados Verdesio por parte de Oriente, pero fíjate que hoy nuevamente pone a Ferdi Roca como el hombre de área, este Erwin Sánchez, y lo ha relegado al colombiano, ¿no? A Dairo, sí, Moreno. Dairo Moreno. Obviamente que también tendría que resignar a uno de los extranjeros, porque está con los cuatro extranjeros en cancha. Está Quiñones, está Caires, está Franco y está Dorrego, que son los cuatro hombres extranjeros que van a estar hoy en la cancha. Y para hacer uso del colombiano tendría que resignar a uno de ellos. Pero hoy me parece que Oriente, lo que nos ha venido mostrando en otros partidos, hoy lo quiere o lo intentará ratificar contra este Bolívar. Ya Bolívar dejó del espacio reducido y está ahora en pelota más amplia en su calentamiento en el campo de juego del estadio Ramón Tabucha Aguilera. Se están jugando 90 minutos de partido, 45 minutos de segundo tiempo, el partido de la ciudad de Potosí. Nacional Potosí empata 0-0 frente al equipo de Aurora de Cochabamba. Estos dos equipos que, si bien es cierto, no pelean por meterse una Copa Libertadores, peor por el título, porque está muy, pero muy relegado. Pero este resultado es muy importante, le queda muy bien a Guavirá. ¿Por qué te digo Guavirá? Porque Guavirá que se queda con 35 puntos. Nacional, con este empate que está teniendo en condiciones de la que, y se está aplazando, por cierto, solamente llega a 30, es decir, se frena el equipo de Nacional Potosí, y Aurora queda con 29. Y este resultado también de alguna manera favorece a Real Santa Cruz. ¿Por qué? Porque mañana Real Santa Cruz tiene que jugar en condición de local. De ganar hace 31, se acerca, lo sobrepasa el equipo de Aurora de Cochabamba. Y ojo, no nos olvidemos que tiene un partido menos, que el próximo 7 de noviembre tiene que cumplir frente al equipo de Aurora de Cochabamba, casualmente a jugar en la ciudad de Cochabamba. Por lo tanto, estos partidos que se están jugando, repetimos, y que llevan 46 minutos del segundo tiempo, se jugará hasta el minuto 49, porque 4 minutos va a adicionar otro compromiso, donde el árbitro Juan Elio García, en la ciudad de Potosí. Es importante destacar que está en la recta final y está empatando 0-0. Acaba de finalizar el entrenamiento, la etapa precompetitiva del equipo de Oriente Petrolero. En este momento el plantel de Bolívar se va rumbo a la zona de vestuario. JM Bienes y Raíces te ofrece los servicios de alquiler, anticrítico, compra, venta de casas, departamentos, lotes de terreno, todo tipo de trámites y avalúos. Llámanos al número de teléfono 755-11-662. JM Bienes y Raíces. Se fue del campo de juego de la gente de Bolívar para cambiarse de indumentaria y retornar seguramente en unos momentitos. Y me sorprendió cómo lo aplaudieron. Hay muchos hinchas, ¿no? En, sí, la curva donde se asientan los de Blooming, todos aplaudieron la salida de Bolívar y algunos de acá del sector de preferencia. Aquí abajito de nosotros está el inspector de árbitro, el señor Antequera. No aplaudió, ¿no? Sería el colmo, ¿no? Que por cierto, dando árbitro, la queja que tuvo Rui el Pari, salió la sanción, sancionan a Jordán por todo el resto del campeonato de la división profesional. Es decir, no va a dirigir partido más Jordán en esta temporada 2021 en la profesional. Dos cosas hay ahí, Julio. ¿Lo publicó la gente de Royal Party o lo publicó la comisión de árbitros? O sea, lo publicó Royal Party en su grupo de WhatsApp. Royal Party lo publicó. Claro, porque eso es algo que no podés hacer. Esos informes son confidenciales. Hay muchas quejas, porque han expuesto a un árbitro como el señor José Jordán, que está bien, que pudo haberse equivocado, como se han equivocado mucho. Y hay dos conclusiones. Una es que es el chivo expiatorio para calmar el momento de los arbitrajes, porque son muy criticados. Y árbitros como el señor Ivo Méndez, que tuvo un arbitraje impecable en el Clásico, pero sin embargo se equivoca en otros partidos con jugadas similares. Y así. Pero hoy está observado el tema de quién publicó y por qué lo publicaron, porque eso es algo que no debería suceder. Exponer de esa manera a un árbitro es algo que no está permitido. Obviamente lo hizo la gente de Royal Party porque se sintió afectada y venía reclamando por los arbitrajes. No sé si todo el tiempo fue del mismo árbitro u otros árbitros también lo perjudicaron, pero puntualmente expone el tema del señor José Jordán. Sin embargo, no sé si el castigo es ampliado para todo el fútbol nacional, digo, porque se juega Simón Bolívar, y también si es a nivel internacional.
¿Esto te lo informo? Gracias. Claro, por supuesto, La Cabaña, un producto 100% natural, un producto que es nuestro, un producto que también te permite evitar problemas renales. Y sabes que no me alcanzó la chiquitita, me traje la de 2 litros, porque qué manera de tranquilizarte. Hoy queremos estar tranquilos, no nos podemos olvidar sí, de algunas cosas, pero queremos tener hoy un partido, suceda lo que suceda en la cancha, pero nosotros estar tranquilos. Esa tranquilidad que le faltó al hincha de Royal Party, que se agarró a sopapo con ¿cómo se llama el jugador? Rubilio Castillo. Mirá vos, se enteraron en su país y el equipo dueño de su ficha quiere llevárselo. Claro. Acá yo veo cosas raras. Julio, a propósito de eso, escúchame, Julio, dame un minuto. Ayer me llamaron justamente de Honduras, no me recuerdo el medio, para comentar, para preguntarme bien más detalles, ¿no? A propósito de lo que pasó en la jornada de... ¿Qué día pasó esto? ¿Viernes? ¿Puede ser? Ayer. Sí, fue viernes, ¿no? Estaban, la verdad, muy preocupados, ha repercutido bastante la noticia allá de lo que pasó con Rubilio Castillo. Es hondureño, ¿no? Sí, claro, Honduras. Entonces, ellos estaban a la expectativa de lo que podía pasar con él en el club. La información que dan, bueno, es que no va a renovar, de acuerdo a lo que ellos dicen, y que en su país más bien lo esperan, como vos decís, para que pueda retornar en cualquier momento a su club de origen. Claro. Acá yo decía, hay cosas raras, ¿no? Cosas raras. En primer lugar, de que me llamó la atención que esto haya generado y haya salido directamente o haya ocurrido el hecho de Royal Party. Un equipo que hemos dicho, su hinchada, no me refiero a la barra, siempre ha mostrado algo que es importante. Para empezar, el tema de la higiene, ¿no? Es decir, el único club que se termina el partido, empieza a limpiar todas las cosas que dejaron como sucio. Que tiene raíces cristianas, además. Correcto, pero el hincha o el de la barra que para todo el tiempo con los dirigentes, le dice, hermano, andate porque vos no sirves para nada y ta, ta, ta. El jugador se acerca, lo que me cuenta ahí porque no estuvo presente, no lo hace ni un momento en afán de responderle de forma agresiva, le dice, ¿qué fue lo que dijiste? En lo que se acerca, el de la barra que lo agrede, lo empuja y lo encontró mal parado, y aparte de él, otros más lo terminan golpeando al jugador. Yo digo, si el jugador, yo creo que fue inteligente Rubilio Castillo. ¿Por qué te digo inteligente? Porque un jugador que atléticamente está muy superior a vos, mirá, te digo, te tira un brinque y no lo pillás para la vuelta vos. No, es difícil. Yo no, correcto, por eso. No digamos, puedes meterte y yo te digo, por eso, inteligente, porque creo que hizo lo que reacciona bien. El otro bueno, que lo tumbó de un sopapo. No, pero claro, viste el que tenía polera número 12. Bueno, ¿no? ¿Viste que tenía polera 12? No. Había uno que tenía polera 12 y se le ve que el puñetazo se le va. No, lo vieron, pero también brinca otro a defenderlo al morocho. Pero sabes que estos actos que vienen, que proceden, así sea de cualquier equipo, no deben suceder. No, porque eso es lo que de verdad. Pero el otro día, después del clásico, hacen sufrir a una señora y a otros transeúntes que lamentablemente pasaban cerca del estadio. Digo lamentablemente cuando nosotros vivimos invitando a la familia para que venga al estadio. Y después de que ve la gente por televisión los videos de la barra correteándose entre ellos, quitándose los bombos, los trapos, agrediendo a cualquiera que pasa, si es mujer la pasa peor que si es hombre, y entonces esas cosas corren al público. Ya debe la gente, el presidente de Blooming de Oriente, reunirse con su barra y pedirle cordura. Esos mismos estuvieron la noche anterior al clásico alentando a Oriente, por ejemplo, en su sede. Y no podés tener dentro de lo que se llaman barra o hincha incrustado tanto maleante. Porque esos son maleantes. Eso no podés decirle barra, no podés decirle hincha. Porque tampoco son todos los que vienen a alentar. Pero sí hay quienes se ponen la camiseta del club y están agrediendo en la calle, ¿no? 54 puntos para los Ready, 53 para Distrón. Independiente queda con 50, 46 para Bolívar. Ojo con Bolívar, ¿ah? Porque si Bolívar gana esta noche, hace 49, está prácticamente a un punto. A un punto Independiente, que está con 50 unidades. Royal Party 42, Oriente 39. Si Oriente gana, hace 42, lo igual del equipo de Royal Party, que perdió una jornada hoy ante el cuadro de Always Ready. Wisterman está con 38, 35 para Guavirá. Palmaflor con 33, que mañana tiene que jugar también el equipo Palmaflor. Nacional Potosí se quedó con 32 con el empate obtenido en condición de local. Aurora se quedó con 29, empató de visitante frente a Nacional Potosí. Real Santero, que está con 28 puntos, que por cierto ya está de cumpleaños su entrenador David Perdiguero, a quien lo saludamos, lo felicitamos por un año más de vida. Real Tomayapo está con 27, 22 para Blooming, 19 para Real Potosí. En el fondo de la tabla San José, que está con menos 11 unidades. Así son las posiciones. Mirá qué apretadito que está en las distintas
bueno, en las distintas peleas que hay en este momento, ¿no? Claro, los que están en busca del título, los que están en busca de una Sudamericana, Libertadores también, los que están en busca de una Copa Libertadores y los que están con la desesperación de salir a roja, la zona roja del descenso. Sí, señor. Así es que para tomarlo muy en cuenta. Recordemos que para mañana habrán los 7 partidos. Mañana se va a jugar encuentro que corresponde el complemento a la fecha número 25 de la división profesional con los 7 partidos. Real Santa Cruz, Real Tomayapo a las 15 horas, Independiente San José 18:15, Atlético Palmaflor ante el equipo Rapa Potosí, 20 horas con 30 minutos, cerrando fecha 25 de la división profesional. Somos RDC, Redacción Deporte, la única multimedia, programas de radio, transmisión en vivo, nuestro semanario impreso, todas nuestras redes sociales, RDC, Redacción Deportes, seguimos creciendo. El próximo domingo 7 de noviembre a las 3 de la tarde jugará Aurora frente al equipo de Real Santa Cruz, partido que corresponde al complemento de la fecha número 24, que todos equipos no jugaron este encuentro. Se va a jugar en Cochabamba el domingo 7 de noviembre a partir de las 15 horas 3 de la tarde. Perdón, usted tiene la palabra, usted es más importante, Remy, va, métale. Veterinaria La Casa del Ganadero los espera en Pailón, barrio 24 de septiembre. Tenemos todos los productos que su mascota necesita. No se olvide, visítenos en Pailón. Los atenderá su gerente propietario, el doctor Jimmy Herrera. O llámanos al número de teléfono 770-59-498. Julio, bueno, me quedé con algo ahí. Te iba a hablar previo a la intervención de Remy. Mauricio, ya me acordé. ¿Qué columnita que te mandaste? Bueno, la columna. Farías el vendehumo. Si farías el vendehumo. ¿Sabes qué? Esperá. Dale. Antes de que me comentes cómo te nace el tema de Farías el vendehumo, mucha gente opinó sin leerla, ¿no? Y después que la leyó, cambió de opinión. Ahora sí. Bueno, sí, en realidad se trata de una columna. Mientras ingresa Bolívar, te lo comento rapidito. Bueno, ya ingresa Oriente. Oriente, en realidad. Una columna que tuvo casi 70 veces compartida y que se sigue compartiendo y que se sigue comentando. Luego te doy más detalles, Julio. Bueno. A ver, vamos a tener que poner el copio, ¿no? Vaya que, por lo menos los conozco los jugadores. Pero no te... los números de Oriente, cero, haceme el favor. ¿La numeración de Oriente? No, pero acá no es una polera conmemorativa. Yo creo que sí. No creo que vayan a jugar con esa polera. Tiene un número atrás que la tienen todos los jugadores. Porque Henry... Sí, tenés razón. Henry usa la número 10. Tenés razón. Debe ser una polera conmemorativa, pero... esperemos que no jueguen con esa, porque si no estás mal, tenés que mirarle la traza y cómo corren, si querés adivinar quiénes son, porque el número no se ve. Mientras tanto, hay un pelotón de jugadores en la parte de la pista atlética que se traslada prácticamente a lo que corresponde a las casamatas. Nos referimos gente de Oriente Petrolero. Todo el banco suplente. Sí, todo el banco suplente, comandado, mirá por ese pelotón, para lo que va a significar el encuentro. Ya todo listo, todo su programa para que arranque el partido 19 horas con 30 minutos. Era conmemorativa, mira, ya se la sacaron. Sí, correcto, tenés razón. Vuelve a la tradicional, a los colores, por supuesto, propios que tiene Oriente Petrolero. Para gente que se incorpora a la transmisión de RDS, Radio Deporte, quiero aprovechar para mandar un saludo cordial para José Luis Ñeco Medrano en Virginia, Estados Unidos. Hace rato nos decían, hoy tiene que ganar el mejor, decían. Bueno, se refería a Oriente Petrolero. Ñeco Medrano, que en el partido del Clásico 192... logramos hablar con él sobre su vivencia, de cómo eran los clásicos anteriores, qué es lo que se disfruta de un partido antes, después y en el mismo desarrollo del compromiso clásico 192. Espero Oriente está en la cancha. Espero encontrármelo por allá. Voy a llegar mañana. ¿Dónde llegas? Partido mañana al mediodía y a la medianoche estamos en Washington. Washington, bueno. Sí. ¿De Washington a Virginia está lejos o no? No, es cerquita. 40 minutos me dijo. En realidad como decir aquí a la villa. Te leo lo que acaba de mandar la Federación Boliviana de Fútbol, aunque Walter ya nos adelantó un poco. Buenas noches, se informa que la concentración de la selección nacional se dividirá en dos grupos, uno en Santa Cruz y el otro en La Paz, evidentemente, como lo habíamos informado. Mañana, es decir, mañana lunes, 1 de noviembre, el primer grupo, que se concentrará en Santa Cruz, arrancará la concentración en el Hotel Radisson a partir de las 8:30 de la mañana. Tendrán dos entrenamientos en esta ciudad, el primero el lunes a las 4 de la tarde y el segundo el martes a las 9, ambos en el Estadio Tahuichi. El viaje hacia los Estados Unidos está programado para el martes 2 de noviembre a las 10 de la noche, como nos había adelantado ya Walter. Por otra parte, el segundo grupo, es decir, el que se queda en La Paz, iniciará su concentración el martes 2 de noviembre a partir de las 8:30 en el Hotel Ritz. La primera práctica de este grupo será el mismo martes en Tembladerani a partir de las 16 horas. Tras el partido amistoso en Estados Unidos, el primer grupo retornará a La Paz el domingo 7, arribando aproximadamente a las 8.
de la mañana para incorporarse a la concentración COVID a los partidos por las eliminatorias sudamericanas. El primero, sabemos, el día 11 de noviembre frente a Perú y el otro frente a la selección de Uruguay. El primero de visitante y el segundo de local. Gracias, ya está Bolívar, ya está Oriente, Petrolero Oriente forma con Quiñones en el arco, 4 en el fondo, recortado por ella Maxi Caire con la casaca número 5, los centrales serán Franco y Álvarez, Juan Pablo Ponte va por la banda izquierda, en el sector para Daniel Rojas, también aparece Alessio Rivera, número 30 para Javier Verdecio, Dorrego Audo con la casaca número 7, 37 para Ferdi Roca, número 10 para Henry Rivas. Esa es la formación titular del plantel de Oriente Petrolero. Bolívar forma la 7 para Concordano en el arco, 3 en el fondo, Martins, Jairo Quintero, Martins y Luis Alberto Gutiérrez, como laterales bien abierto, con un hombre también de llegada, Roberto Carlos Fernández tirado por izquierda y por derecha estaría yendo Diego Bejarano, Granel en medio sector, Leonel Gutiérrez con la casaca 23, Ervin Saavedra, Ramos, Víctor Alonso Árrigo, formación titular del plantel de Bolívar. El lavadero ya fixa, realizamos lavado de autos a detalle, aspirado y siliconado, lavado de motor con químicos, promoción especial para los amigos taxistas de lunes a viernes a solo 20 bolivianos, incluye wifi, estamos ubicados en la avenida Alemana, 2 cuadras antes del séptimo anillo, atención personalizada, llámanos al número de teléfono 766-69-930 y reserva tu horario. De atención, Mauricio te espera con todo el personal especializado para atenderte como usted se lo merece. Dilio Rodríguez, árbitro principal para este partido clásico nacional. Colaborado por Eduard Saavedra y don Oliver Castellón. Repetimos, Dilio Rodríguez estará con el silbato. Perfecto, bravo en la ciudad de Sucre. Está ganando Universitario a Rosario Central por 2-1. El partido de ida por Copa Simón Bolívar lo ganó también la gente de Universitario. Con este resultado quedaría fuera la gente de Rosario Central. Y esto le conviene a la nueva Santa Cruz, que está entre los dos mejores perdedores por el momento, junto con Guamuni. Así es, nos vamos. Hay minuto de silencio. Minuto de silencio aquí en RDS, Redacción Deportes. Barrera en RDS, Redacción Deporte, y con el respeto que se merece, por supuesto, también aficionado, se plegó al minuto de silencio acá en el estadio Ramón Tawich Aguilera. Cabina número 2 del principal escenario deportivo, clásico nacional Bolívar Oriente, Oriente Bolívar. Bolívar que busca meterse, asegurar, confirmar la Copa Libertadores, y por qué no pensar en pelaste lo último, el título, el torneo de la división profesional. Mientras tanto, Oriente Petrolero busca asegurar la clasificación a la Sudamericana, pero también soñar y meterse en una posibilidad de una Copa Libertadores América. Todo listo para que arranque el fútbol en RDC Relación Deportes. Se lo transmitimos de esta manera. Escuchamos este consejo que es importante. Imprenta Álvarez JP le pone color a tus impresiones y te ofrece los servicios de impresión, volantes, afiches, membretados, tarjetas y mucho más. No te olvides, Imprenta Álvarez JP los espera todos los días en el pasillo 26 de febrero, número 89, entre Ingávila y Landívar, con el número de teléfono 721-66-272. Imprenta Álvarez JP. Arrancó el fútbol, ataca a la gente del equipo Oriente de Bolívar, buscando para Cabreca, Sabrera por derecha, Sabrera con Malevalo, va a entrar para Cabreca, Diego Bejarano, que aparece con un hombre prácticamente como de punta, buscando para Víctor Alonso Abrio, punta la pelota, se va el balón fuera de la cancha, lateral, saque de banda que le corresponde al plantel de Verdolaga. A comer con sabor a casa, te espera todos los días sábados desde el mediodía para servirte cara, chancho a la caja china, picante, mixto, bife y cuadrilla, atendido personalmente por Alan Sandoval, pedidos al número de teléfono 678-13-092. A comer con sabor a casa. El lateral que le corresponde al equipo de Bolívar entregó el balón, Diego Bejarano para Luis Saavedra, para pecho de tabla, dice en el barrio, le pegó la pelota en el pecho, fue lateral otra vez, lateral que le favorece al plantel del cuadro de Oriente Petrolero, buscando para que pueda aparecer a Juan Pablo Aponte, Aponte con la pelota, va a intentar para que pueda correr por la mitad, la gente para Hugo Dorrego el balón, va a intentar Dorrego para Ferri Roca, primera cero para Juan Pablo Aponte, era para Rivera, de capitán del plantel de Oriente Petrolero, buscando para Maxi Caire aparece por derecha, va a intentar la gente de Oriente Petrolero, buscando para Caire con la pelota, intenta, busca, levanta el centro, hace rebotar, se equivocó el argentino y sale a la contra, la gente del equipo de Bolívar, buscando para Granel para Roberto Caire,
Carlos Fernández, Roberto Carlos Fernández con la pelota, entrenador de entrar cancha para Leonel Justiniano. Quitó ampliamente, anticipó la jugada Dorrego. Busca para que esté Rivera. Rivera con la pelota, busca remate la pelota arriba. Saque de fondo, que le corresponde al equipo de Bolívar. Cuando pensamos en algo refrescante y natural, pensamos en La Cabaña. 100% saludable, 100% nuestra. Limonada, papaya, agua con gas y sin gas. La Cabaña, únicamente nuestra. Luego le cobramos la factura. Tito Flores otra vez quiere. En esta tarde me pidió que le mande 4 saludos. No importa. No, está bien, mandándole lo que quiere, es el dueño, claro, de la federación. Y lo que pasa es que está con el suegro aprovechando. Saludos para Tito, para su hijo Yair, para mira hasta su cuñada Yanet, su esposo. Para toda la familia. Bueno, para toda la familia de Tito Flores ahí en la. Julio. Sí, te escucho. Mirá, lo dicho. 3 hombres cuando Bolívar ataca se quedan en el fondo. Diego Bejarano y Fernández pasan al ataque. Ambos por las bandas, por la derecha de Jarano, por la izquierda lo hace el número 21 que es Fernández. Cuando lo atacan, cuando la pelota llega a los pies de Bolívar, son 5 los que defienden en la última línea. Va a intentar buscando para Granel con la pelota para Ramos. Primero quita el fondo la gente de Oriente, buscando para Álvarez. Álvarez con la pelota, recostado, entra para el argentino, era para Maxi Caire, empuja la pelota, fue a la cancha. Lo hace otra vez, intenta Bolívar, busca para Maxi Caire. Caire con la pelota, pisa la redonda, la número 5, va a entregar para que pueda correr por esa zona para Henry Vaca. Intenta Henry con la pelota, va a encarar buscando para Alexis Rivera y ataca Oriente Petrolero. Primero aparece en esa zona, busca, corre por ese sector, el hombre que lleva la casaca número 5, Luis Alberto Matraca Gutiérrez, hace rebotar en el hombre de Oriente Petrolero, lateral defensivo que le favorece al plantel de Bolívar. Dirección de Desarrollo Productivo y Planificación del Gobierno Autónomo Municipal de Pailón, trabajando por el desarrollo productivo de nuestra población y sus comunidades. Saludamos a la gente de Radio Paititén Pailón. Cuando fuimos a Pailón transmitimos fútbol. Mirá, la verdad me sorprendió algo, y le pedí el número de teléfono a William Ortiz porque dicen que en Pailón se acostumbra a comer una riquísima salteña en horas de la tarde, ¿no es cierto? Todo el día hay salteña. No, pero en la tarde sobre todo, o sea, algo que digamos pocas veces voy en Santa Cruz. Bueno, acá en la mañana nomás. Claro, en la mañana, en Pailón se me llama la atención. Riquísima la salteña, cualquier rato va a hacer un pedido a la gente de Pailón. Salvamos el trato que recibo, realmente espectacular. ¿Y son de pato también las salteñas? También de pato, de pato y de pata. Acaba de intentar buscar el balón, busca la gente del equipo de Oriente, quitó la pelota, era Justiniano, le cometía falta, no lateral. Saque de banda, que le corresponde a la Academia Paseña. Somos RDC Redacción Deporte, la única multimedia, programas de radio, transmisiones en vivo, nuestro semanario impreso, toda nuestras redes sociales, RDC, Redacción Deporte, seguimos creciendo. Vamos, una ronda de comentarios, 4 minutos, la primera etapa, empezamos Mauricio Camará. Mauricio, ¿cómo ves el partido del Clásico Nacional? Una propuesta interesante, 4-3-3 Oriente, la apuesta también ofensiva, en todo caso de Bolívar, que no se achica, que busca con todo también controlar el balón. De momento, minutos claves para justamente eso, hacerse de la pelota para a partir de ahí construir. Walter de Vargas, ¿te gusta el partido? Se juegan 4 minutos 15 segundos de la primera etapa. Hasta el momento no hay un dominador claro, ¿no? Hasta el momento es un regar en el medio sector. A partir de ahí se desinflan de 3/4 de cancha, tanto para el ataque de Bolívar como el de Oriente. Me llama la atención, me parece que regaron mucho la cancha en el sector para donde ataca Oriente. Debería ser al revés, debería estar más, la pelota se debería atorar cuando lo atacan, no cuando Oriente ataca. Hay sectores donde están muy húmedos, la pelota se queda un poco. Tiro de esquina que le corresponde al equipo de Bolívar, aparece frente al balón, va a ejecutar la maniobra. Es tiro de esquina que le favorece a plantel de Bolívar. Cuidado con Bolívar, pelota, Ares busca, levanta el centro. Los puños del paraguayo, Quiñones complementaba, intentaba, era Dorrego, busca el balón, busca para Saavedra. Saavedra con la pelota, levanta el centro, está sentido un hombre. Se trata de Ferdi Roca en plantel verde y blanco y por lo tanto, nosotros marcamos el tiempo. Tiempo y marcador en RDC Deporte. Álvarez está sentado, perdón. Cinco minutos de primera etapa, 5 minutos de primer tiempo, Bolívar 0, Oriente Petrolero 0. El mejor sabor, atención de primera, Pollos Don Gordo. Estamos ubicados en la zona de los Pocitos del Plan 3000, Pollos Don Gordo, para compartir en familia o los amigos con un ambiente agradable. Pollos Don Gordo. Esté atento, por supuesto, cobertura de RDC, Redacción Deporte. Mañana viaja nuestro envío especial a Estados Unidos para hacer la cobertura del partido que va a jugar Bolivia frente a El Salvador. Partido amistoso, luego seguirá el partido frente a Perú en Lima y el partido frente a la selección de Uruguay en el territorio nacional en el estadio Hernando Siles. 2 partidos eliminatorias para el mes de noviembre que arranca mañana, por cierto. Buscando para Ferdi Roca, de mitad de la cancha, toca para Víctor Alonso Ábrego. Ábrego con la pelota, va a intentar, busca el balón, entrando para Granel. Granel con la pelota, va a intentar encarar por la banda izquierda el hombre del equipo de Bolívar. Buscando para Saavedra, este para Granel. Granel con Saavedra, Saavedra con la pelota, va a intentar descargarla para Granel. Busca el balón, intenta, levanta el centro, rechaza Ponte con la pelota. Complementa el hombre
hombre de Oriente Petrolero era Berdecio. Intentaba por esa zona el jugador del conjunto Oriente Petrolero. Y sale rápidamente la contra. Ataca Rivera, Rivera con la pelota. A quien a nadie regala la pelota para la que vaya directamente la mano del portero Rubén Cordano. Comenta Walter Díaz en 6 minutos 25 de la primera etapa. Mirá, bueno, lo he dicho, cuando Oriente parece un equipo visitante en este partido, en estos primeros minutos, a pesar de que no hay una superioridad todavía absoluta de Bolívar, pero ¿por qué te digo que parece visitante? Porque lo primero que hace es poner la pelota arriba, cuando tenés que ponerla en el piso y tratar de con jugadas rápidas superar a tu rival. Oriente hace todo lo contrario, el que intenta jugar pelota al piso es Bolívar. Intenta Quiñones por la banda izquierda buscando para que pueda correr para Franco. Dani Franco con la pelota, pase cortito, prefiere solo para Rivera, pero se equivocó. Quita para Bejarano, debió entregar para Ponte, que estaba más cerca. Busca el balón, sale rápidamente. Quiere Oriente jugar pase largo y se equivoca. Lo más preciso es el pase corto. Buscando para Leonel, justiendo con la pelota para Matraca. Gutiérrez con la pelota, el hombre que lleva la casaca número 5. Sigue para siempre Luis Alberto Gutiérrez, busca para Granel. Granel para Roberto Carlos Fernández. Ataca Bolívar, corre por la banda izquierda para Roberto Carlos. Marca está Maxi Caire, busca, levanta el centro. Aparece siempre sólido Álvarez, entró el balón, otra para Granel. Granel con la pelota, intentaba buscar el remate, rebotaba en la espalda el hombre de Oriente Petrolero y va rápidamente, Matraca Gutiérrez anticipa, entrega el balón para Rubén Cordano. Vamos superando ya los casi 7 minutos 50 segundos de este primer tiempo. Busca para aquí para Bejarano. Bejarano con la pelota, era en definitiva Jairo Quintero que hacía un pase largo en busca de Víctor Alonso Abrigo. Sale el portero Quiñones, sube la pelota con seguridad. Lavadero ya fixa, realizamos lavado de autos a detalle, aspirado y siliconado, lavado de motor con químicos, promoción especial para los amigos. Taxita lunes a viernes a sola 20 bolivianos, incluye wifi. Estamos ubicados en la avenida Alemana, 2 cuadras antes del séptimo anillo. Atención personalizada, llámenos al número de teléfono 766-69-930 y reserva tu horario de atención. Mauricio te espera con todo el personal especializado para atenderte como usted se lo merece. Recordemos, hoy hubo partido de Copa Sudamericana, Copa Simón Bolívar, en el estadio Entre Ríos, en Bulobul. El equipo de San Antonio derrotó por 2-1 al equipo de Ciudad de Santa Cruz. En la definición tanda de penales terminó ganando el equipo local por 5-4. Aseguró su pase a la siguiente ronda de la Copa Simón Bolívar. Mientras tanto, que se está jugando en Sucre, Universitario derrota al equipo de Rosario Central de Potosí por 2-1. Recordemos que el partido de ida, el cuadro capitalino ganó de visitante por 3-0. Estos resultados de Julio César Lozada hacen de que Guanuni y la Nueva Santa Cruz hasta el momento sean los dos clasificados como mejores perdedores, porque Salón, por diferencia de goles, está fuera Mojocoya, que perdió de vuelta, y está perdiendo. El tercer equipo que podría quedar fuera hoy es Rosario Central. Acaba de intentar Correa por la banda izquierda, Roberto Carlos Fernández firme en la marca, el hombre de Oriente punteó la pelota, era Verdecio, la manda fuera de la cancha, tiro de esquina o lateral en última instancia, lateral que le corresponde al equipo de Bolívar en zona ofensiva. Está Roberto Carlos Fernández buscando el balón para Saavedra, Saavedra con la pelota para Matraca, Matraca Gutiérrez con el balón, entrega para Camareca, por esa zona para Jairo Quintero, retrasado el pase, busca para Quintero, Quintero con la pelota, seguro en la selección nacional estará el partido frente a Perú y frente a Uruguay por las fechas de la selección sudamericana. Le ganamos a Perú de visitante, lo rematamos Uruguay y pensamos seriamente en Qatar. Acaba de intentar, busca el balón, el pase largo para Bejarano, intentaba de cabeza, primero aparece Dani Franco, entregó a media, busca para Leonel Justiniano, este para Granel, Granel para que corra por la banda izquierda para Roberto Carlos Fernández, Roberto Carlos busca el van del centro, a quién, no llegó el hombre de Bolívar. Saque de fondo que le corresponde al plantel de Oriente Petrolero, que está empatando 0-0. Clínica Manantial de Vida, solidaria con tu familia. Consultas en todas las especialidades a solo 50 bolivianos. Te atendemos con medicina general, pediatría, ginecología, medicina interna, traumatología, urología y cardiología. Estamos ubicados sobre la doble vía La Guardia, tercer anillo, frente al Pollo Campeón. Llámanos al número de teléfono 731-88-664. Clínica Manantial de Vida Solidaria con tu familia. Julio, si te escucho. Mirá vos lo que sucede en la gente de Bolívar. Hay tres hombres que tienen el ANS de la selección, que vienen jugando juntos desde la sub-20 y se ha sumado Abrego a ellos, ¿no? Que son Quintero y Fernández. Cuando la tiene Quintero Fernández, Abrego pica y por eso que intentan darle el pelotazo. Se conocen de memoria de hace un tiempito atrás, ¿no? Así es. Por eso que su permanente salida que tiene Bolívar, la hace, cuando son pases largos, la hace por derecha. En este caso, mirá, recibe Quintero. Está Quintero Jairo, ¿ah? Va a levantar la cabeza y va, después que traspase la línea del medio sector, va a buscar un pase largo. Ahí le cometieron falta.
Le cometía falta a Ferdi Roque en contra de Quintero. Cobra la falta a Dondirio Rodríguez. Por lo tanto, es tiro libre que le corresponde al equipo de Bolívar en mitad de la cancha. Recordemos que esta tarde, por el torneo de la división profesional, el equipo de Oliver Ready superó a Royal Party por 2-1. Mientras tanto, que Nacional Potosí empató 0-0 en condición de local frente a Aurora de Cochabamba. Imprenta Álvarez JP le pone color a tus impresiones. Te ofrece los servicios de impresión de volante, afiches, membretados, tarjetas personales, revistas, adhesivos, sobres, libros, talonarios, recibos, formularios, invitaciones y hermanas. No te olvides, Imprenta Álvarez JP. Esperamos en el pasillo 26 de febrero, número 89, en Tringa Belandíbar. Llámanos al número de teléfono 721-66-272. Imprenta Álvarez JP. Intenta para Juan Pablo Aponte. Aponte con la pelota, levanta el centro. Veo muy, muy livianito Oriente en ofensiva. Muy solitario Ferdi Roca, prácticamente. A ver, si lo nombré una sola vez a gran rival, que creo que es mucho, poco participativo, muy tirado a la banda derecha, algo improductivo hasta el momento Henry Vaca. Quita el balón, luego comenta Walter Díaz, busca para Roger Roja con la pelota, entregó para Henry Vaca, va a intentar encarar por la 20 individual, en la marca está Luis Alberto Gutiérrez, dos sobres en la marca, quitó, triunfó el hombre de Oriente, se pasó sobre tres jugadores, busca el pase para Ferdi Roca, y hay mano de Bejarano. Tiro libre que le corresponde a Oriente Petrolero a no más de 5 metros fuera del área grande, y lo comenta Walter Díaz. La agarró la pelota ya Henry Vaca, pero para mí desde ahí debería ser para Borrego. Pero fíjate vos lo que sucede, ¿no? Una individualidad de Oriente, un Oriente que no tenía ideas, tuvo que aparecer su número 10, el hombre que tiene que aparecer en estas circunstancias para intentar una individual, un mano a mano, tratado, se sacó tres de encima y genera este tiro libre. Pero después de eso, Oriente no ha tenido opciones de peligro en contra de lo que hace Bolívar, porque Bolívar viene con un planteamiento bastante ofensivo, lo tiene preocupado a Oriente de cómo quitarle la pelota. Más preocupado está de ese Oriente que de atacar a Bolívar. Saludo para Radio Chiquitanía Concepción en 95.5, Jorge Huanca Dorado. Saludo cordial para toda esa hermosa gente de Concepción que está bajando la señal de Radio Santa Cruz 92.2, RDC Redacción Deporte, 47 radios que forman parte de la red amazónica satelital, 47 radios en Paititi, en San José, en Guarayo, en Cuatro Cañadas, en todas partes del territorio nacional, están en sintonía de RDC Redacción Deporte. Tiro libre que le corresponde. Te escucho, Mauricio. Y dos hombres con la pelota. El primero es Dorrego y el segundo es Alexis Rivera. Cuidado, cuidado. Un tiro libre directo. Y está Henry por izquierda. Sí, correcto. Una especie de penal porque es de forma directa hacia la portería de Cordano. Con la única diferencia que está un poquito alejado y hay barrera de por medio. Hay uno que se echa como Messi. Así es. El está frente a la pelota. Va a buscar. Va a intentar. Busca, remata. Y a la defensa. Va a intentar buscar remate Henry Vaca. No logró su cometido. Tanto Gregre para decir Gregorio. No pasó simplemente de un remate que rebotó la barrera de plantel del equipo de Bolívar. Desperdicia una situación importantísima a la gente de Oriente. Busca para Juan Pablo Ponte. Lateral saque de banda que le corresponde al plantel de Oriente. Entregando para que aparezca Alexis Rivera. Está Rivera con la pelota. Puntea el balón. Intenta, quita la pelota. Toca el balón. Leonel Justía estaba cerca. Don Dirio Rodilla. Estaba cerca Dilio, le reclama Jairo Quintero, le reclama Leonel. Tiro de esquina que le corresponde a Oriente Petrolero. JM Bienes y Raíces te ofrece los servicios de alquiler, anticrítico, compra, venta de casa, departamento, lote de terrenos, todo tipo de trámites y avalúos. Llámanos al número de teléfono 755-11-662. JM Bienes y Raíces. ¿Qué pasa? Reclama el asistente de Antonio Sago. Tiro de esquina que le favorece a Oriente. Está frente al redón Alexis Rivera. Rivera va a intentar con Verdecio, no, prefiere hacer de forma directa. Queda un solo hombre en la contra. Acá intentar, busca, levanta el centro, rechaza de cabeza, lo hace Víctor Alonso Ábrigo. Complementa el capitán Ervin Saavedra, apuntea la pelota fuera de la cancha. Lateral que le favorece al plantel de Oriente Petrolero. Ya superamos 15 minutos de este primer tiempo. 0 para Oriente, 0 para el equipo de Bolívar. Lo dice Ervin Sánchez. Va a ser muy difícil Bolívar hasta este momento. Oriente poco volumen de fútbol, tiene tres cuartos de cancha hacia adelante. Buscando para Roja para que aparezca Maxi Caire, hace rebotar en Roberto Carlos Fernández. Lateral para Oriente, te escucho. Lo que pasa es que ya lo dijiste al comienzo, ¿no? Hoy se juega mucho dentro del campeonato la gente de Bolívar y es exactamente eso. Hoy ha venido a proponer el partido, hoy ha venido a tratar de llevarse los tres puntos la gente de La Paz, porque si lo hace, se acerca considerablemente a los tres de arriba. Acá
Intenta Oriente buscando para Rivera. Rivera levanta el centro buscando para que aparezca Alexis Rivera. Inserta Rivera, 12 la marca, toca para Rivera. Rivera con el balón en gambeta cortita. Quita la pelota limpiamente el hombre de Bolívar, de Justiniano. Y entregó para Víctor Alonso Ábrego. Ábrego con la pelota en la marca estaba. En la marca estaba por ahí Dorrego. Le cometió la falta en contra de Víctor Alonso Ábrego. Y por lo tanto es tiro libre. Tiro libre que le favorece a Bolívar. Le está quedando un poquito grande el partido a Verdesio. Me parece que por ahí vienen las fallas de este Oriente Petrolero. Verdesio es el hombre más livianito y el que más pierde la pelota en el medio sector. No le está dando resultado ese hombre a Erwin Sánchez dentro de la cancha. Y no es un tema del sub-20, porque el sub-20 también puede ser Sebastián Álvarez. Exacto, exacto. Creo que para tomar en cuenta aquello, partido pesado para unos jugadores que tienen un potencial importante, pero hay que ir paso a paso, como quien dice, buscando para Henry Vaca, se equivoca, no logra bajar el balón, aparece para Maxi Caire, Caire con la pelota, revienta la pelota, buscando para Hugo Dorrego, primero gana arriba de cabeza el hombre de Bolívar, se equivocó, buscando para Ferdi Roca, va a encarar entre dos hombres, error de Martín, se rehizo de la jugada porque no logró contener el balón, se acercaba Ferdi Roca. Se salva la gente de Bolívar. Comenta Walter Díaz. Mirá, bueno, no, los pequeños espacios, los pequeños dentro de estos errores son importantes. Ferdi Roca adelantó un poquito la pelota y le dio tiempo para que Martín se rehaga y pueda nuevamente recuperar ese balón. Y después saca al arquero, se equivoca Cordano y la pelota le llega a Dorrego, que dos veces ha intentado pararla de derecha y se le va como a 3 metros. Ahí la pierde. En este partido tenés que pararla para dos. Te das un metro, te la quitan, porque Bolívar no te está cediendo ningún espacio. Después del partido nos disfrutamos una cabaña y de la cabaña nos vamos a Pollo Don Gordo para, por supuesto, compartir con la familia. Yo durante el partido. Bueno, entonces, aparte para los demás, nada más. Mañana estamos visitando el ejecutivo de la cabaña, estamos muy, pero muy agradecidos con ellos. Mañana nos entregan el lote del mes de noviembre, ¿eh? Mirá vos que mañana vuela a la cabaña conmigo. Se va conmigo. Sí, está bien. Señor, vamos a tener... Y me estoy llevando el pollo de engordo también. Perfecto. Y al viejo, adiós, que mañana ponga la moneda, ¿no? Es claro. Porque se ha vuelto muy adicto a la cabaña. Sí, sabes que le hace bien. Bien. La verdad que es refrescante y dice que, bueno, para lo que le gusta un poquito. Medicinalmente se la han recomendado y le está haciendo muy bien. No, y otra cosa, para la gente, digamos, que le gusta trasnocharse, que comparte con una cerveza, disfrutar con los amigos. ¿Decía? Dice, para la resaca había sido buenísimo. ¿Decía? No, es que la verdad que yo no... No lo he comprobado de esa manera, lo he comprobado para el tema del estrés, para evitar problemas. Vamos a probar si es verdad. Te veré por si acaso igual. También. Vamos a probar. La verdad que tiene gran variedad. Gran variedad. Jesús tiene razón, ¿no? En Tereré también. Quería preguntar algo a Jesús del tema internacional, pero no sabía que ya estaba de micrófono, ahora sí. Así es, bueno, tiro libre que le corresponde a Oriente Petrolero, 12 más 2 hombres frente a la pelota. Está Dorrego, también aparece Alessio Rivera, solamente aparece el Vizavera para poner en barrera Rubén Cordano. Se va a sumar el jugador Leonel Jutiriano. Otra vez va a dejar o no va solamente a Saavedra. Está Dorrego frente a la pelota. Mucho trabajo tiene el cuarto árbitro, dándole, por supuesto, indicación a la mancha de Bolívar. Pero mucha falta de personalidad, porque a la segunda ya tenés que sacarle tarjeta y que se mover o se va. Dorrego con la pelota, busca, levanta el centro. Directamente hacia el arco, sale fuera de la portería de Rubén Cordano. Saque de fondo que le corresponde a Bolívar. Veterinaria La Casa del Ganadero, los Experimentos Perdón, barrio 24 de septiembre. Tenemos todos los productos que su mascota necesita. Veterinaria La Casa del Ganadero los espera. En Pailón, con su gerente primario, el doctor Jimmy Herrera. Llámanos al número de teléfono 770-59-498. Somos Veterinaria, La Casa del Ganadero. Está escuchando, Diego, la tradición de RDS, Relación Deporte. Cuesta tan solo 6 bolivianos. 6 o 5 bolivianos cuesta la cabaña en los supermercados. Hoy la venta de tu barrio. Acá lateral, saque de banda que le favorece al plantel de Bolívar. Buscando para Luis Alberto Gutiérrez, este para Roberto Carlos Fernández. Pasan un minuto, estamos pisando los 20 minutos. La primera etapa del marcador está 0 para Oriente, 0 para Bolívar. Buscando para que esté por ahí, presa zona, entregando por ese carril. Buscaba para que esté para Ramos. Ramos con la pelota, va a intentar para que pueda estar. Era para Saavedra. Busca el balón, remata el arco. Llegó Víctor Alonso Ábrego. Y hace prácticamente temblar a la hinchada del plantel de Oriente Petrolero. Mirá ese rebote que había dado primero Quiñones, ¿no? Porque en esa llega muy bien, llega tocando y ganando jugada. Y de zurda, casi sorprende Fernández a Quiñones. Ahí llega Ábrego para intentar marcar. Fíjate, eso es lo que le falta a Oriente. Yo no sé si este es partido para hacer descansar a Brisey, al chico de la número 30. Verdesio. Y que entre Castillo.
creo que dale, paso, dale peso arriba, porque Borrego está tirado al medio y están estorbándose con un Briseño que no está, o con un Verdeso, perdón, que no está aportando mucho. Evidentemente, lo estaremos repasando, la banca de suplente está, por supuesto, Soleto, Castillo, Suárez, Montenegro, Roca, Briseño, también aparece Sánchez, Ronaldo y también está Bruno Rivas, la banca de suplente de Oriente Petrolero. Tiro de esquina que le favorece al plantel de Bolívar. Bolívar se acerca a la apertura del marcador, busca, levanta el centro, cabezazo. Logró peinar el jugador Granel. Era, perdón, Luis Alberto Matraca Gutiérrez. La pelota al primer palo, logró peinar el balón, salió al otro extremo. Cuidado, se salva Oriente Petrolero. Lo comenta Mauricio Cambrafe Rufino en RDC Redacción Deporte. Bueno, se realizó el tercer tiro de esquina para Bolívar, nuevamente con mucho riesgo en todo caso, esa peinada que desvía, normalmente dos cabezazos es gol, no apareció el segundo cabezazo o alguien que la pueda desviar la pelota. De todas formas, hasta ahora, las llegadas más importantes con riesgo de gol la ha tenido la visita. Así es, ha sido un poquito más propositivo en su ataque, en su volumen de fuego Bolívar. Va a entrar un pase largo, un pase muy condicionado, pero muy mal ejecutado por parte de Verdesio. Acaba de intentar lateral, saque de banda que le corresponde al equipo de Bolívar. Está frente al balón Diego Bejarano. Bejarano que lleva el dorsal número 8. Entrando para Martins. Martins con la pelota, lo hace para Luis Alberto, el Matraca Gutiérrez. Julio. Sí. Finaliza el primer tiempo por Copa Simón Bolívar en Sucre, Universitario 3, Rosario Central 1. Bueno, cuidado con los capitalinos, podrían tener el próximo año un segundo equipo en la división profesional. Lo veo muy, pero muy bien aplomado a Universitario de Sucre. La verdad, con lo que expuso hoy en la tarde, por ejemplo, en Bulo Bulo, el equipo de Ciudad Nueva Santa Cruz, y más allá que logra la clasificación a la siguiente ronda, lo noto, la verdad, un poquito livianito, ¿eh? Lo noto liviano a la Ciudad Nueva Santa Cruz. Lo noto, claro, liviano. Lo que pasa es que también el equipo de Bulo Bulo es un equipo pesadito, ¿no? Sí, sí. Hoy había bastante política en tribuna, ¿no? Estaba el presidente de la Federación, de la Asociación Cruceña de Fútbol, y también estaba el expresidente Evo Morales en tribuna. Sí, correcto. La verdad que no sé si solamente ha planificado todo aquello, pero la verdad a mí me sorprendió cuando teníamos el relato de Alan Sandola para RDS Radio Deporte, él lo graficaba que estaba llegando en ese momento el expresidente de nuestro país. El expresidente. Acaba, sí, de intentar. Búsquelo para Martins. Martins con la pelota, va a salir el fondo de la gente del equipo de Bolívar. Sigue para Martins, Martins con la pelota, va a buscar, levanta la cabeza, quiere apoyarse para entregar, para quiere buscar para Roberto Carlos Fernández, se equivocó con la pelota, sale, va a intentar, buscaba el acompañamiento para Henry Vaca, sale muy solo Henry Vaca, entra para Maxi Caire, Caire con el balón, insisto, lo veo muy liviano, Oriente Petróleo en zona de ataque, buscando para Ferdi Roca, entregó para que aparezca esa zona, aparecía Dorrigo con esa zona, por supuesto, la gente del plantel de Oriente Petrolero. Casa aquí el hincha. No lo viste hace rato, estaba ahí en la, está en cámara, mira. La punta es gallina, dice. Sí, acaba de intentar, busca la pelota, reclama a la gente de Oriente, reclama a la gente de Bolívar. Al parecer reclama. Quiso, lo que pasa es que Ferdi Roca quiso rematar ya caído de abajo y alguien lo jala. Y reclaman que en esa acción había penal a favor de Oriente. Mira, podés verla ahí en la repetición, mira. Ahí sí. Es donde lo jala Martín, y me parece que sí había penal en esa jugada. Acaba de intentar buscando para Juan Pablo Aponte, estaba firme en la marca, el hombre de Bolívar era Diego Bejarano. Lateral, saque de banda que le favorece al plantel Oriente. Está para Juan Pablo Aponte, le dio un abrazo jugando para Ferdi Roca. Roca entregó para Juan Pablo Aponte. La pelota va, intenta, para que va a correr, pues está para, era para Verdesio, no intenta, busca el balón, quita la pelota para Saavedra y sale rápidamente la contra, buscando para Ramos. Ramos para Saavedra, Saavedra con la pelota, entregaba, primero intentaba buscar para Víctor Alonso Abre, tocó, buscó la pelota, Franco cometió falta. Víctor Alonso Abre en contra del argentino, Franco, y es tiro libre. Tiro libre que le corresponde al plantel de Oriente Petrolero. Lo escuchamos a Ronnie Mercado en RDC Relación Deportes. Dirección de Desarrollo Productivo y Planificación del Gobierno Autónomo Municipal de Pailonga, trabajando por el desarrollo productivo de nuestro pueblo y sus comunidades. Acaba de intentar, busca el balón, la gente, el cuadro, intenta la representación del conjunto de Bolívar, corre por la banda izquierda, se va a intentar salir de fondo de esa zona. Mauricio.
A mí me parece que ya Ervin Sánchez debe buscar una variante con Henry Vaca. No digo sacarlo, porque es un hombre muy importante, pero variarle la posición. Todos ya conocen el juego a pierna cambiada y lo marcan bien. Hoy Matraca lo tiene controladito en ese sector, por eso pasa desapercibido Henry Vaca. Acaba de intentar. Se fue, ¿no? Sí. Acá el lateral, saque de fondo que le corresponde a Oriente. Va a entregar para Wilson Quiñones, que va a salir de fondo la gente de Oriente Petrolero. Superamos los 26 minutos del primer tiempo. Va a intentar buscar cómo ordenarse, cómo tratar de marcarse los goles de Oriente, que nadie prácticamente aparece en la zona para recepcionar la pelota. Buscando para Quiñones. Sí. Voy a permitir dar un minuto, vamos a enviar fuerte abrazo a la gente que lo está escribiendo. Gastor Waldo Capaña dice, bueno, preguntaba el horario del partido, fuerte abrazo para él. También un saludo cordial para Morenito Padilla, dice, vamos Oriente. También saludo para Ñeco Medrano y Virginia, Estados Unidos, que está en sintonía de RDC, Redacción Deporte. Le bajó el volumen a la tele y está, por supuesto, le subió el volumen a la radio. Está escuchando RDC, Redacción Deporte. Bueno, allá, a través de su computadora, ¿no? Viendo la señal, la transmisión de RDC, Redacción Deporte. Somos RDC, estamos por supuesto en la cobertura de la selección nacional. Mañana tenemos el enviado especial Walter Díaz Vargas a Estados Unidos. Y hay un hombre sentido en Oriente Petrolero. Al parecer es Henry Vaca. Sí, señor. Está caído el número 10 de Oriente Petrolero. Se queja de un golpe, ¿no? La verdad que no pudimos apreciar si lo golpearon o no a Henry Vaca, pero está. Se queja de un golpe, ya se está reponiendo el 10 de Oriente para continuar en el partido. Mirá, ¿no? Ese esfuerzo que hace RDC para enviarnos a Estados Unidos y tener todo lo que suceda con la selección boliviana en El Salvador. Una selección que va a ser renovada, ¿no? Fíjate quiénes son los dos únicos legionarios. Uno es Miguel Tercero, un volante ofensivo por derecha, tiene un tranco especial. Juega para el Santos de Brasil, tiene 16 años, para 17 años este chico. Y el otro legionario es Daniel Camacho, que juega en el Independiente de Panamá. Bueno, después el resto son jugadores nacionales. Sí, señor. Recordemos que va a jugar Bolivia frente a la selección de Perú en Lima. Y luego jugará de local frente a la selección de Uruguay en dos partidos, dos fechas eliminatorias que se van a disputar. Y hay tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para Henry Vaca. La falta en contra de Luis Alberto Matraca Gutiérrez. Le puso la mano en la cara, ¿no? Así es, con tarjeta amarilla. Sí, señor. Bueno, yo creo que fue vendetta de lo que sucedió hace un momento. Nada más que el defensor sabe cómo hacerlo. Por eso no le sacaron la tarjeta, ¿no? Henry no sabe cómo hacerla porque Henry está para crear, para generar peligro, para otras cosas, ¿no? Por eso es que lo pilla infragante el técnico, el árbitro, y le saca la tarjeta amarilla, ¿no? Acá busca el diálogo de la diagonal, va a entregar a la gente del equipo de Bolívar. Está Martín, suelta la pelota. Martín con el balón, entró el pase largo para que pueda buscar la proyección de Diego Bejarano. Primero aparece, buscaba, intentaba para Ramos, quiso hacer la personal. Y otra vez se para el fútbol, y otra vez se para el partido. Está cayó, sentido. Cayó mal. Le ganan el salto al hombre de Oriente Petrolero, a Juan Pablo Aponte, si no me equivoco, Diego Bejarano. Y cae mal, y se lastima él y termina lastimando también al de Oriente. Hay dos hombres caídos, se agarra el hombro izquierdo es el que se agarra Diego Bejarano. Acá se va a reactivar el fútbol, va a jugar la gente de Oriente Petrolero. Entra para que vaya a jugar también el árbitro de compromiso, Dilio Rodríguez. Hasta ahora, un arbitraje sin mayores sobresaltos, un arbitraje tranquilo. Más allá de por ahí de lo encontró que ha tenido Luis Alberto Gutiérrez con Henry Vaca. Va a buscar para que pueda recibir para Ferdi Roca. Roca con la pelota, estaba para Bejarano, lateral. Era para Jairo Quintero. Y otra vez hasta se equivoca el árbitro. Dice el asistente que lateral le favorece al plantel de Bolívar. Lateral que le favorece a la Academia Paceña. Cuando pensamos en algo refrescante y natural, pensamos en la cabaña 100% saludable. 100% nuestra. Limonada, papaya, con gas y sin gas. La cabaña. Únicamente nuestra. Acaba de intentar jugar ahora Martins. Martín con la pelota sale del fondo de la gente del equipo de Bolívar. Martín con el balón lo hace para Bejarano.
Bejarano toca de primera para Savera, Savera para Bejarano, va a insistir, Bejarano con la pelota, la marca estaba de Verdecio, también triunfo el hombre Bolívar, buscando para Ramos, Ramos con el balón, lo hace la mitad de la cancha para que claro, siempre Granene, Granene con la pelota, descarga por la banda izquierda, está Roberto Carlos Fernández, va a encarar Roberto Carlos, en la marca estaba para Maxi Caire, sigue para Roberto Carlos, va a buscar, quitó limpiamente Caire, quitó limpiamente, buscando para Daniel Rojas, Roja para Henry Vaca, no pisa la pelota, no logra bajar el balón, Henry Vaca, el balón se va fuera de la cancha, insisto y corroboro lo que decía Walter Díaz Vargas hace minutos atrás, necesita Oriente Petrolero tener más peso ofensivo, Oriente está muy pero muy divorciado de tres cuartos de cancha hacia adelante, busca para Henry Vaca, intenta, pierna fuerte, el hombre de Oriente, el hombre de Bolívar. ¿Me permite, me permite un saludo? Claro, por supuesto. Por quiero supuesto. Mandarle un saludo, en este próximo mes es el aniversario de mi hija, me pidieron hace ratito de que le envíe un saludo para Lucas. Cambará Mercado en Puerto Payla, están en sintonía con toda la frater. ¿Cuándo el cumpleaños? El 18 de noviembre. ¿Estamos invitados o no? Claro. Bueno. No, vamos. Ese claro no nos convenció. El 6 es mi cumpleaños y el 18 es cumpleaños de él. ¿El 6 de noviembre? El 6 de noviembre. ¿Y el 18 cumpleaños del ahijado? Del ahijado. Bien, sí, bien. Bueno. Mira vos, está el equipo de Tomayapo en el estadio. Están sentados entre lo que es preferencia, cerca, muy cerca de la barra de Oriente Petrolero. Un abrazo, un saludo para Jacinto Justiniano que nos está escuchando y nos manda una foto, una selfie que se ha sacado él, en el que está allá acá en el estadio. Jacinto, recordemos, es el entrenador de arquero que tiene la gente de Tomayapo, que juega mañana a las 15 horas en el estadio de los Leones Blancos del Pajonal. Juega frente a Real Santa Cruz. Bueno, importantísimo, por supuesto, importantísima la presencia, porque recordemos que mañana acaba de intentar, perdón. No. Acá llega la gente de Oriente Petrolero y aparece el portero Rubén Gordano. Casi sorprende prácticamente Oriente y va a la contra Bolívar. Buscando para que aparezca Ramos. Ramos con la pelota. Va a encarar, sigue para Ramos. Buscando para intentar para Saavedra. Otra vez intenta. Buscando para Víctor Alonso Ábrego. Este para Ramos. Ramos con la pelota de cara por la bandera para Roberto Carlos Fernández. Va a insistir Roberto Carlos. La marca está de Maxi Caire. Triunfó. Ganó limpiamente Maxi Caire. Sigue Caire con la pelota. Había cobrado falta. Forcejeo. Un manotazo entre Rojas y Granel. Tiene que separar el árbitro de compromiso Lirio Rodríguez. Estamos ya 33 minutos del primer tiempo. Contanos qué pasó en la jugada, Walter Díaz. Bueno, mira, te la voy a contar primero la anterior, la que casi fue gol de Oriente Petrolero, la que desperdició. Segundo error de Martins. Se resbala, se cae porque estamos ahí para la cancha. Se cae, le deja la pelota para Ferny Roca, que no termina de definir bien esta ocasión que tuvo. Se la ganó Cordano, le dio el tiempo, le dio la distancia, lo midió bien y le salió de una forma rasante para quitarle la pelota del pie derecho de este Ferny Roca, que tuvo una gran ocasión para definir. Luego, en otra jugada, se encontraron los dos, Granel con Rojas, Rojas que no se deja, que intenta poner orden también, terminan discutiendo, se quisieron irse a la mano, interviene el árbitro y no pasó absolutamente nada más de eso. Aquí va a intentar la gente de Oriente Petrolero. Tengo algunos amigos y amigas que son del mes de noviembre, son buenas personas, buenos tipos, buenas personas. A todos los que nacen en este mes son todas buenas personas. Bueno, hay que averiguar. La invitación fue muy poco, como la presión que le hicieron a Rubén Gordano, ¿no? Más o menos. Una presión obligada, una respuesta obligada. Tiro libre que le corresponde al equipo de Bolívar. Va a salir de fondo, van 34 minutos del primer tiempo. 34 minutos de la primera etapa, recordemos que mañana a las 3 de la tarde juega Real Santa Cruz en el equipo de Real Tomayapo, que está en Real. Estaremos con las transmisiones del partido para nuestras redes sociales, porque hay muchos hinchas de Real. Hoy está de cumpleaños David Perdiguero, lo saludamos de forma fraterna al técnico del equipo de Real Santa Cruz. Mañana juega Real ante el equipo de Guillermo Álvaro Peña, Real Tomayapo, partido por la fecha 25 de la división profesional del fútbol boliviano. Somos RDC, Redacción Deporte, la única multimedia, programa de radio, transmisión en vivo, nuestro semanario impreso, todas nuestras redes sociales, RDC, Redacción Deporte, seguimos creciendo. Acá tiro libre que le ofrece el equipo de Oriente. Está frente al balón, aparece Daniel Franco. Está Franco con la pelota, lleva el dorsal número 3 el argentino. Franco con la pelota, el pase largo, ¿para quién? Para Dudo Rego. Ve, hay mucho, está partido Oriente Petrolero. Oriente está desconocido, Oriente no es aquel equipo que mantenía una seguridad importante con la pelota. Creo que los últimos resultados que no han sido de nada positivo para el plantel verdolaga. Ha terminado prácticamente recrudeciendo por ahí uno de los problemas que tenía Oriente, ¿eh? La falta de
de concentración y sobre todo de seguridad, de precisión con la pelota. Este es un partido pesadito, Julio, le hace falta gente de más peso a este Oriente Petrolero. Por eso yo decía un Castillo arriba y por ahí prescindir de Verdecio en esta oportunidad, porque es un hombre livianito que no lo has nombrado mucho. Así es verdad, está para Maxi Caire. Lateral saque de banda, Julio, por el sector de preferencia, te escucho. Bueno, un saludo para el viejo que está escuchando y que, bueno, como está como la corrupción, dice el viejo, cuando está por todos lados la persona, ¿no? Alejandra está así, en todas partes. Acaba de firmar la expulsión del asistente de Sago hace un momento, ya la pasó al grupo, seguramente la va a ver usted que nos está escuchando desde la cámara directamente de Alejandra Balcázar. Y está sentadito acá ya tranquilo el hombre que gritaba todo el tiempo dentro de la cancha. Acá intenta, busca, remata de forma directa el hombre de Oriente Petrolero, Juan Pablo Ponte. La pelota va desviada del hombre de Bolívar y va a las manos del portero Rubén Cordano. Van 36 minutos, busca para Diego Bejarano. Está, perdón, Jairo Quintero. Quintero lleva un vendaje en la mano derecha. Toca para Quintero. Quintero va a entregar para Martins. Martins, que no es firme en este partido, ha mostrado ciertas limitaciones, sobre todo cuando le van al mano a mano, al 1-1. Buscaba intentar para Ramos, primero aparece para Maximiliano Caire, entregando para Hugo Dorrego, Dorrego para el Oriental, era buscado para Henry Vaca, insiste para Henry, hoy su hermano, que juega en Ciudad Nueva Santa Cruz, marcó un gol de penal, Dorrego, perdió por 5 tantos contra 4, Ciudad Nueva Santa Cruz ante el equipo de San Antonio de Bulo Bulo, acá entra para Maxi Caire. Caire con la pelota, entrega, va a intentar buscar el apoyo para Henry Vaca, otra para Caire, insiste Caire con la pelota, va a intentar Caire, dos hombres en la marca, va a intentar el hombre de Oriente Petrolero, intenta la marca, tocó el taquito para Henry Vaca, quiso hacer la personal, se equivocó en la entrega, quita para Ramos, Ramos para Matraca Gutiérrez, este revienta la pelota aquí a nadie porque ahí aparece Sebastián Álvarez, entregando de cabeza para Dani Franco, Franco también de cabeza para el portero Quiñones, no se quiere complicar, Oriente Petrolero en el fondo. Pollos Don Gordo, el sabor más exquisito de la ciudad, te esperamos con una atención de primera, estamos ubicados en la zona Los Pocitos del Plan 3000, Pollos Don Gordo, para compartir en familia o los amigos con un ambiente agradable. Pollos Don Gordo. Acaba de intentar, busca el balón, busca la gente, la representación del conjunto de Oriente. Está prácticamente en la mitad de la cancha el plantel verdolaga, jugando para Dani Franco. Franco para Verdejo, prefiere hacer el pase largo para Cabreca Dorrego. Va a intentar Dorrego, pues remata Dorrego, remata el arco. Remató Dorrego, creo que le faltó por ahí una confianza, plena seguridad, porque el remate no fue tan violento. Por eso es que logró contener el portero Rubén Cordano. La situación más clara del partido la generó Oriente Petrolero. Desperdició Oriente, se salva a Bolívar, Walter. Claro, desperdicio, no es que desperdicie, creo, Oriente. Lo que pasa es que llega metido entre tres. No puede sacar el derechazo porque venía acosado por dos jugadores. Y le da como puede el jugador Dorrego. Le da un derechazo débil, en realidad, que le da las manos de Cordano. Se pierde otra ocasión importante la gente de Oriente. Fíjate que ha llegado menos, ha tenido quizás menos la pelota Oriente, pero ha llegado mejor. Le falta un poquito más de convicción y peso arriba. Acá intenta Rubén Cordano, sale el fondo buscando para Víctor Alonso, abre ganador, anda arriba Dani Franco, complementada Alexis Rivera, buscaba para Juan Pablo Aponte, intentó Bejarano para Víctor Alonso Ábrego, sale triunfando el hombre Oriente Petrolero, le reclama una falta a Alexis Rivera en contra de Bejarano, estaba cerquita el asistente, abre los brazos del licenciado como diciendo, profe, cobre, no salga el de la vista gorda, buscó, reventó la pelota de Verdecio y la manda fuera de la cancha, lateral, saque de banda que le favorece al plantel de Bolívar, buscando para Diego Bejarano, está Bejarano con el balón. Lateral, saque de banda que le favorece al plantel académico paseño. Entregando, recordemos que esta tarde estuvimos con la transmisión de Copa Simón Bolívar. Ganó el equipo de San Antonio Bulo Bulo por 2-1 y en los penales terminó derrotando 5-4 Ciudad Nueva de Santa Cruz. También estuvimos con el partido que ganó el equipo de Luis Reddy por 2-1 sobre el cuadro de Royal Party. Hoy estamos con el encuentro de Bolívar que está empatando 0-0 frente al equipo Oriente Petrolero. Somos RDC Relación Deporte. Mañana otro relato. Real Santa Cruz del equipo de Real Tomayapo. Buscando para Roja con la pelota. Entra para Maxi Caire. Caire con la pelota. Va a intentar. Caire buscó el remate. Remate totalmente arriba. Defectuoso. Marcamos el tiempo.
40 minutos la primera etapa, 40 minutos el primer tiempo, Oriente 0, Bolívar 0. Lavadero Yafisa, realizamos lavado de auto, Sanitalle, aspirado y siliconado, lavado de motor con químico, promoción especial para los amigos, taxita lunes a viernes a solo 20 bolivianos, incluye wifi, estamos ubicados en la Avenida Alemana, dos cuadras antes del séptimo anillo, atención personalizada, llámanos al número de teléfono 766-69-930 y reserva tu horario de atención. Mauricio te espera con todo el personal especializado para poder atenderte como usted se lo merece. Quintero con la pelota, Jairo buscando para Martins. Martins con el balón, lo hace para Roberto Carlos Fernández. Roberto Carlos Fernández con la pelota, la marca está para Maxi Caire, buscando para Granel. Julio, Granel para Martins, te escucho. Mirá lo que sucede en otras partes, ¿no? Un partido de tercera división en Argentina termina a los balazos. Pero hombre, ¿qué era? Impactaron a uno de los entrenadores. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Bolívar! ¡Gol! ¡De Bolívar! ¡Gol de Pollos Don Gordo! ¡Gran remate! ¡Un misil prácticamente de Roberto Carlos Fernández! ¡Un misil del hombre de Bolívar! ¡Remató de forma sorpresiva! ¡No pudo hacer absolutamente nada! ¡Pese a la estirada el portero Quiñones entregó! ¡Se metió a la mitad de la cancha! ¡Buscó el perfil! ¡Remate rasante! Y prácticamente, mirá, proyectó Jairo Quintero, entregó a Descardó para que Roberto Carlos Fernández dé un zapatazo a los 41 minutos. 41 minutos del primer tiempo, se abre el marcador. Bolívar 1, Oriente Petrolero 0. Se demora el medio sector de Oriente Petrolero. Estamos diciendo hace rato, el chico Verdencio es muy livianito y deja mucho espacio. Jugó tranquilo, transitó la media cancha, le cedió de un sub-23 para el otro. De estos dos que se conocen muy bien, Quintero para Fernández y Fernández que aparece en el medio de la cancha. Lo que decíamos, estos dos son laterales que cuando cruzan el medio sector encaran hacia el medio y por eso quedan a tiro de gol. Aparece Fernández para marcar un tiro rasante de media distancia sin chance para Quiñones, pero lo dejaron patear. Pudo haber hecho cualquier cosa, se pudo haber entrado, pudo haber definido como quisiera Fernández, porque no tuvo la marca en el medio sector. Está descompensado en ese sector y sin peso Oriente. Está ahí uno de sus problemas, el otro lo tiene arriba. Acá comete falta Dani Franco, se percata aquello, el asistente que corre por el sector de preferencia. Está perdiendo Oriente Petrolero por un tanto contra cero. Gol marcado a través de Roberto Carlos Fernández a los 41 minutos del primer tiempo. Un zapatazo, le pega muy bien a la pelota. Esquineó, levantó la cabeza y vio que estaba el portero, pese a la estirada del paraguayo, no pudo hacer absolutamente nada. Hay información de Copa Simón Bolívar, aumenta Universitario de Sucre, Marco Vázquez, 4 minutos segundo tiempo, Universitario 4, Rosario Central de Potosí 1. Clínica Manantial de Vida, solidaria con tu familia, consultas en todas las especialidades a solo 50 bolivianos. Te atendemos con medicina general, pediatría, ginecología, medicina interna, traumatología, urología y cardiología. Estamos ubicados sobre la doble vía La Guardia, tercer anillo, frente al Pollo Campeón. Llámanos al número de teléfono 731-88-664. Clínica Manantial de Vida, solidaria con tu familia. Acá busca el centro, ganó arriba el paraguayo Quiñones, sujeta la pelota. Estamos llegando a la parte final, Bolívar está derrotando por un tanto contra cero. El clásico nacional se tiña de celeste, está ganando Bolívar. Y otro error, y error, y no se da cuenta el técnico, ¿ah? No se da cuenta. De nuevo Verdecio, ¿no? Le pesó la presión que le hizo la gente de Bolívar, le entregó muy despacio y genera otra vez zozobra contra su arco. Acá intentaba, aparecía por esa zona el jugador Víctor Alonso Ábrego, ganó con firmeza el jugador Dani Franco. Está sentido Víctor Alonso Ábrego, y es cierto, y no es que sea un mal jugador, ¿eh? Lo que pasa es que hay partido y partido, y vos eso lo adquirís, lo madurás prácticamente con el roce de partido, con la confianza que te puede dar también un acompañante, ¿eh? Tenés que ganar cuerpo, y a mí me parece que puedo plantearlo de otra manera, porque en este momento la última línea de Bolívar solo se preocupa de Ferdi Roca.
¿no? Están dos o tres hombres sobre él y ahí se diluye cualquier posibilidad de ataque. Si lo pone a Castillo junto a Ferri, la cosa va a ser distinta. Va a haber más preocupación. Muy, muy poco, muy, muy livianito está en la zona de ataque. Livianito está muy divorciado porque el 10 no aparece, ¿no? Porque el hombre que tiene que entregar una pelota como con la gente tampoco no aparece. Se juega a 3:48, 3 minutos se va a adicionar en el primer tiempo. Busca para que pueda correr por esa zona, intentaba Rivera, comete falta, no. La falta había en contra del hombre de Bolívar, dice el otro compromiso y el lateral. Lateral saque de banda que le favorece al plantel de Bolívar que está dando por un tanto contra cero. Gol marcado a través de Roberto Carlos Fernández cuando se jugaban los 41 minutos del primer tiempo. Jugaremos a 3:48. Mañana se completa la fecha número 25, luego el parate por las eliminatorias sudamericanas. Acá buscando para Daxi Caire. Caire para que pueda quedar. Va a intentar. Buscaba. Llega. Aparece zona para Roja. Roja para Henry Vaca. Insiste Henry. Henry con la pelota. Levanta el centro. Ganó arriba Bejarano. Va a intentar. Gana arriba el jugador Verdecio. Entregando para Alexis Rivera. Rivera para Verdecio. Quiere la personal. Hay falta. Hay falta del hombre de Bolívar. De Leonel Justino en contra de Verdecio. Y es tiro libre. Tiro libre que le favorece a Oriente Petrolero. Recta final del primer tiempo. Imprenta Álvarez JP le pone color a tus impresiones. Te ofrece los servicios de impresión de volante, afiches membretados, tarjetas personales, revistas de sido, sobres, libros, talonarios, recibos, formularios, invitaciones, almanaques, sello de goma y mucho más. Imprenta Álvarez JP. Te esperamos en el pasillo 26 de febrero, número 89 en Tringabe y Landívar. Llámanos al número de teléfono 721-66-272. Somos Imprenta Álvarez JP. Hacia tiro libre, está Dorrego con la pelota, dos en barrera, está Dorrego con el balón, entregando para que va a correr la gente del plantel de Oriente, buscando Dorrego con la pelota, remató directo al arco, las manos sólidas, firme el portero Rubén Cordano, sujeta la pelota con mucha seguridad, con mucha solvencia, con mucha eficacia. Y sale de fondo la gente de Bolívar. A comer con sabor a casa. Te esperamos todos los días sábados desde el mediodía para servirte cara, chancho a la caga china, picante mixto, bife y cuadril. Atendido personalmente por Alan Sandoval. Haga su pedido al número de teléfono 678-13-092. A comer con sabor a casa. Acaba de intentar, busque el valor para que pueda correr prácticamente y está sentido el hombre de Bolívar. Se va a recuperar lentamente. Se recupera lentamente el cuadro, el equipo, la representación en este caso. El conjunto de Bolívar se está recuperando. Gracias. Y hay un empujón, mirá, un empujón. Hay un empujón de Quiñones y le saca tarjeta amarilla. A ver, vamos a ver la retracción de la jugada. Hay un empujón y tarjeta amarilla. Claro, lo que pasa es que sale de su arco para venir a empujar, ¿no? Y eso es lo que intenta, ese es el orden que intenta poner el árbitro del compromiso, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, bueno, esperemos que no pase a mayores. Mira, te voy a decir algo. Quiñones con tarjeta amarilla, te escucho. Mira, te voy a decir algo, Julio, aprovechando que en este momento, mientras los muchachos se manosean entre ellos ahí, en presencia del árbitro, veremos qué determina después el señor Julio Rodríguez. Tácticamente, este es un partido que lo está ganando el técnico de Bolívar. Este partido sí, claro, lo está ganando el técnico de Bolívar por la forma como lo planteó y cómo hizo las cosas así. Me parece que también tiene que ir la tarjeta para el de Bolívar, porque el de Bolívar provoca la situación no permitiendo que Oriente juegue y después obviamente hace un poco de teatro Ramos, le saca a Quiñones la tarjeta, pero también aparecía el delantero de Bolívar. Así es, va a salir Quiñones del fondo, ya están prácticamente el tiempo cumplido, puede ser la última jugada del primer tiempo. Va a intentar para que va a correr para Henry Vaca. Insiste Henry. Henry con la pelota. Va a intentar encarar. Cambió de lugar. Cambió de posición. Henry Vaca. Se tiró a este sector. Busca para Henry. Henry con la pelota. Va para Verdecio. Insiste para Verdecio. Verdecio con la pelota. Busca para Henry. Otra para Henry Vaca. Dos hombres en la marca. Sigue para. Busca para Verdecio. No logró entender y sí, saque de fondo. Sí, pero qué falta de solidaridad de los demás. Fíjate que habían cuatro hombres de Bolívar y entre los dos de Oriente Petrolero intentaban sacar un centro o hacer algo más ofensivo, que no lo pudieron lograr, obviamente, porque faltó un poco más de compañía. Acaba de intentar, va a ser de fondo y Don Dirio Rodríguez se pone a mitad de la cancha, ¿no? Sí, señor. Va a tocar la pelota Cordano y va a dar por finalizar el primer tiempo. Está Rubén Cordano y ahora dice final.
final de los primeros 45 minutos, final del primer tiempo Clásico Nacional, acá en el estadio Ramón Tawich Aguilera. Bolívar derrota a Oriente Petrolero por un tanto contra cero. 41 minutos el primer tiempo, Roberto Carlos Fernández está derrotando. Bolívar 1, Oriente Petrolero 0, comenta Walter Díaz Varga. Antes estos dos consejos que son importantes, luego viene el comentario en RDC Deportes. JM Bienes y Raíces, te ofrecemos los servicios de alquiler, anticrítico, compra, venta de casa, departamento, lote de terreno y todo tipo de trámites y avalúo. Llámanos al número de teléfono 755-11-662. Somos JM Bienes y Raíces. Vamos al comentario, Walter Díaz. Final del primer tiempo en el estadio Ramón Tawich Aguilera. Gran triunfo de los académicos paseños. Derrota que duele, que golpea a la gente de Oriente Petrolero. Mira, previo al comentario te voy a decir algo. Viene de Rebo y viene Caire entregado con los jugadores de Bolívar. Se vienen diciendo cosas, especialmente con Gutiérrez, con Luis Alberto Gutiérrez. Se mete Soria también, el asistente, y se están diciendo cosas. Me parece que los de Oriente deberían esperar a sus compañeros para salir más calmados. No le hace nada bien todo esto, encima que están perdiendo en este primer tiempo. Planteó mejor Bolívar, lo dijimos desde el principio. Era un equipo que se veía ofensivo, con tres hombres plantados atrás, con dos zagueros centrales que estaban, uno por la izquierda, porque maneja mejor la zurda como Gutiérrez, el otro tirado hacia la derecha, porque obviamente su perfil del jugador Jairo Quinteros, a partir de ahí, y con un Martín como hombre central, además de tener a Granel que acompañaba en la marca y en los relevos cuando se adelantaba en ataque Bolívar con Diego de Jarano por derecha y con este Roberto Carlos Fernández por izquierda, termina siendo además el lateral zurdo el que convierte el gol y es uno de los hombres más peligrosos. En su segundo remate marca el gol que hace la diferencia en este primer tiempo. El primer remate no lo pudo contener, pero no había sido, no fue convertido en gol porque Quiñones puso los brazos, las manos, perdón, y en el rebote no supo llegar a Ábrego. Después de eso vino obviamente un ataque mejor hilvanado, vino un mejor trato de pelota y además un Bolívar con mucho más peso que este Oriente Petrolero. Punto flaco en Oriente, que tenía 4 en el fondo, 3 en el medio. Uno de los del medio no estaba funcionando, que es Verdecio. Muy livianito, le pesó, me parece, todavía el partido. Y a partir de ese hueco que dejó Oriente en el medio sector, es que se generaron varias opciones de gol para el cuadro de Bolívar. Por ahí llegó Jairo Quinteros como si estuviera en su casa, paseando en su canchón para dar el pase a este Fernández, que a placer se acomodó, remató, marcó, y esa es la diferencia de este compromiso. Hacemos una pausa, enseguida retornamos porque también hay campeones en karting y eso te lo cuento a la vuelta. RDC Deportes, donde tu pasión es la nuestra. La multimedia, que con un impreso semanal, con redes activas, con transmisiones y programas de radio que te harán vibrar de emoción. Redacción Deportes, donde tu pasión es la nuestra. ¿Quieres disfrutar de algo delicioso, riquísimo y sabroso? Está la Churrasquería El Buen Gusto. Estamos en la Avenida Irala, esquina Valle Grande. JM Bienes y Raíces, compra y venta de inmuebles en general, evalúos, asesoramiento legal, trámites en general, gestión de créditos, alquileres, anticréticos. Llámenos al teléfono 755-11662. Agua mineral de fuente termal, excelente para tu salud, refrescante y natural. 100% boliviano. Toma La Cabaña, de embotelladora La Cabaña Santa Cruz. Apoya lo nuestro. A comer con sabor a casa. Te esperamos todos los sábados desde el mediodía con los riquísimos platos. Caras, cuadril, chancho a la caja china, picante de gallina criolla. Estamos en la Avenida Los Andes, teléfono 750-71-785.
Deliciosos y sabrosos Pollos Don Gordo. Delicioso menú en un solo lugar. Estamos en el Plan 3000, zona Los Pocitos. Llámenos al teléfono 785-55-598. Existen muchos tipos de amigos. Está el que siempre pone la plata para los cuñapés. También está el que sale volando por vos cuando estás en emergencia. O el que te presta su auto. Y hasta el que es tu amigo desde que son pelao. Amigos hay muchos, pero son pocos los que están siempre con vos. Amigos en todas. Nacional Seguros, compañero de vida. Este operador está bajo la fiscalización y control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, APS. Óptica Claro Visión está en Trinidad. Con eficiencia, garantía y calidad y economía. Entrega de los trabajos en el día, productos orgánicos, fotogramático o lentes de contacto. A tu servicio siempre. Llámenos al 760-51-589. ¿Quieres disfrutar de algo delicioso, riquísimo y sabroso? Está la Churrasquería El Buen Gusto. Estamos en la Avenida Irala, esquina Valle Grande. JM Bienes y Raíces, compra y venta de inmuebles en general, evalúos, asesoramiento legal, trámites en general, gestión de créditos, alquileres, anticréditos. Llámenos al teléfono 755-11662. Agua mineral de Fuente Termal, excelente para tu salud, refrescante y natural. 100% boliviano. Toma La Cabaña de embotelladora La Cabaña Santa Cruz. Apoya lo nuestro. A comer con sabor a casa. Te esperamos todos los sábados desde el mediodía con los riquísimos platos. Caras, cuadril, chancho a la caja china, picante de gallina criolla. Estamos en la Avenida Los Andes. Teléfono 750-71-185. Deliciosos y sabrosos Pollos Don Gordo. Delicioso menú en un solo lugar. Estamos en el Plan 3000, zona Los Pocitos. Llámenos al teléfono 785-55-598. Existen muchos tipos de amigos. Está el que siempre pone la plata para los cuñapés. También está el que sale volando por vos cuando estás en emergencia. O el que te presta su auto. Y hasta el que es tu amigo desde que son pelao. Amigos hay muchos, pero son pocos los que están siempre con vos. Amigos en todas. Nacional Seguros, compañero de vida. Este operador está bajo la fiscalización y control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, APS. Óptica Claro Visión está en Trinidad. Con eficiencia, garantía y calidad y economía. Entrega de los trabajos en el día, productos orgánicos, fotogramático o lentes de contacto. A tu servicio siempre. Llámenos al 760-51-589. ¿Quieres disfrutar de algo delicioso, riquísimo y sabroso? Está la Churrasquería El Buen Gusto. Estamos en la Avenida Irala, esquina Valle Grande. JM Bienes y Raíces, compra y venta de inmuebles en general, evalúos, asesoramiento legal, trámites en general, gestión de créditos, alquileres, anticréditos. Llámenos al teléfono 755-11662. Agua mineral de Fuente Termal, excelente para tu salud, refrescante y natural. 100% boliviano. Toma La Cabaña de embotelladora La Cabaña Santa Cruz. Apoya lo nuestro. A comer con sabor a casa. Te esperamos todos los sábados desde el mediodía con los riquísimos platos. Caras, cuadril, chancho a la caja china, picante de gallina criolla. Estamos en la Avenida Los Andes. Teléfono 750-71-785.
Deliciosos y sabrosos, Pollos Don Gordo. Delicioso menú en un solo lugar. Estamos en el Plan 3000, Zona Los Pocitos. Llámenos al teléfono 785-55598. Existen muchos tipos de amigos. Está el que siempre pone la plata para los cuñapés. También está el que sale volando por vos cuando estás en emergencia. O el que te presta su auto. Y hasta el que es tu amigo desde que son pelao. Amigos hay muchos, pero son pocos los que están siempre con vos. Amigos en todas. Nacional Seguros, compañero de vida. Este operador está bajo la fiscalización y control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, APS. Óptica, Claro Visión, está en Trinidad. Con eficiencia, garantía y calidad y economía. Entrega de los trabajos en el día, productos orgánicos, fotogramático o lentes de contacto. A tu servicio siempre. Llámenos al 760-51-589. ¿Quieres disfrutar de algo delicioso, riquísimo y sabroso? Está la Churrasquería El Buen Gusto. Estamos en la Avenida Irala, esquina Valle Grande. JM Bienes y Raíces, compra y venta de inmuebles en general, evalúos, asesoramiento legal, trámites en general, gestión de créditos, alquileres, anticréditos. Llámenos al teléfono 755-11662. Agua mineral de fuente termal, excelente para tu salud, refrescante y natural. 100% boliviano. Toma La Cabaña de Embotelladora La Cabaña Santa Cruz. Apoya lo nuestro. A comer con sabor a casa. Te esperamos todos los sábados desde el mediodía con los riquísimos platos. Caras, cuadril, chancho a la caja china, picante de gallina criolla. Estamos en la Avenida Los Andes. Teléfono 750-71-785. Deliciosos y sabrosos, Pollos Don Gordo. Delicioso menú en un solo lugar. Estamos en el Plan 3000, Zona Los Pocitos. Llámenos al teléfono 785-55598. Existen muchos tipos de amigos. Está el que siempre pone la plata para los cuñapés. También está el que sale volando por vos cuando estás en emergencia. O el que te presta su auto. Y hasta el que es tu amigo desde que son pelao. Amigos hay muchos, pero son pocos los que están siempre con vos. Amigos en todas. Nacional Seguros, compañero de vida. Este operador está bajo la fiscalización y control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, APS. Óptica, Claro Visión, está en Trinidad. Con eficiencia, garantía y calidad y economía. Entrega de los trabajos en el día, productos orgánicos, fotogramático o lentes de contacto. A tu servicio siempre. Llámenos al 760-51-589. ¿Quieres disfrutar de algo delicioso, riquísimo y sabroso? Está la Churrasquería El Buen Gusto. Estamos en la Avenida Irala, esquina Valle Grande. JM Bienes y Raíces, compra y venta de inmuebles en general, evalúos, asesoramiento legal, trámites en general, gestión de créditos, alquileres, anticréditos. Llámenos al teléfono 755-11662. RDC Deportes, donde tu pasión es la nuestra. La multimedia, que con un impreso semanal, con redes activas, con transmisiones y programas de radio que te harán vibrar de emoción. Redacción Deportes, donde tu pasión es la nuestra. Perfecto, retornamos al estadio Ramón Tahuicha Aguilera para este partido que está ganando Bolívar frente a Oriente Petrolero. Bolívar, que marcó un gol en el minuto 41, hace la diferencia en el resultado. Ha retornado Bolívar, retornaron los árbitros,
retornó Oriente Petrolero y retorna la gente verdolaga con un cambio. Ya está al borde de la cancha con la número 21, Ronaldo Sánchez. No lo veo en cancha y enseguida lo vamos a oficializar. A Verdecio me parece que el cambio va por el 30 que estaba en el campo de juego. Retorna Oriente con un cambio la gente de Bolívar. Los mismos 11 que terminaron el primer tiempo, obviamente, le está dando buen resultado al señor Sago, el equipo que planteó de inicio y que ha vuelto a ser el mismo para el segundo tiempo, Julio César Lozada Méndez. Gracias, gracias. Una variante realiza entonces Oriente Petrolero. Eso fue lo que agarró la piñata. Una variante, sí señor. El número 21, camiseta número 21 para Ronaldo Sánchez, ingresa en Oriente Petrolero, se retira con la número 30. Bernicio. Gracias, gracias. Una modificación entonces que realiza el director técnico Erwin Sánchez. Hace un ratito charlaba con Ronald Rat de Balcázar, que estaba por supuesto mirando el partido, está obviamente en el palco oficial. Bueno, y igual que nosotros, lamentaba lo ocurrido con el amigo, con Robert Blanco, y me decía, bueno, hay que mejorar en el segundo tiempo Oriente Petrolero. Va a arrancar el segundo tiempo. Y estamos aquí en RDC Redacción Deporte. Va a buscar a la gente por la banda izquierda para que aparezca Juan Pablo Aponte. Aponte con la pelota y te cuento que coincidía con lo que decíamos nosotros en el comentario. ¿Eh? Empieza muy livianito en la zona de contención. Le falta hombre más de peso, de experiencia, de temple. Y en la zona de ataque, muy pero muy, muy liviano está Oriente Petrolero. Esperemos cómo lo replantee en el segundo tiempo el director técnico Erwin Platini Sánchez. Va a ser la gente del equipo, Julio, de Bolívar. Te escucho. Prestame el otro control de la tele, por favor, si lo tenés por ahí. Ahí está uno. No, el otro. ¿El otro se lo llevaron? Se lo llevaron. Le encargo por ahí, si ven un control de eso, gracias. Ahora sí, Julio. Evidentemente, acá se va a poner en lo que corresponde, acá el lateral o tiro libre. ¿Qué es lo que va a resolver en definitiva? ¿Qué es lo que va a resolver en definitiva la gente, el cuadro? El árbitro, ¿no? El árbitro, sí, está sentido el hombre de Bolívar. Estamos a través de los 92.2, Radio Santa Cruz. 47 radios que forman parte de la red amazónica satelital. Estoy contento porque este mes de noviembre nos llenamos de compromiso para festejar el cumpleaños. El 2, el 6, el 18 y no sé qué más. Pero a lo que es que la cosa es que en noviembre no estaremos en casa. Va a intentar buscar a la gente del equipo de Oriente, buscando la cabeza Rivera con la pelota, va a encarar por la mano izquierda, ataca a la gente del plantel de Oriente, busca, levanta el centro, gana arriba, sólido Rubén Cordano, saque de fondo que le corresponde al plantel de Bolívar. Cuando pensamos en algo refrescante natural, pensamos en La Cabaña, 100% saludable, 100% nuestra, limonada, papaya, agua con gas y sin gas, La Cabaña, únicamente nuestra. Después nos pasa el resto de la piñata, porque no creo que una piñata solamente haya habido una nucita, ¿no? No creo, la dudo por los panchos. Acá buscando para Cabarica Ramos con la pelota, quita la gente Oriente, buscando para Maxi Caire. Caire entrega para el portero paraguayo, para Quiñones, está Quiñones con la pelota. Julio, te escucho. Todo el banco suplente de Oriente Petrolero y también el de Bolívar en este momento en pleno calentamiento. Erwin Sánchez al borde de la cancha. Una sola variante, recordemos. Ingresó Ronaldo Sánchez, reemplazo de Verdecio. Variante en el plantel de Oriente. ¿Decía algo? No, que Sábado estaba tranquilo. Correcto, acá está para Maxi Caire. Caire con la pelota, buscando para que esté para Roja por izquierda, entregando para la derecha para que aparezca Henry Vaca. Insiste Henry. Henry con la pelota, busca Henry. Va a intentar 3-2 en la marca. Y se le escapó la pelota. Se le escapó la pelota al talentoso número 10 de la selección nacional de Oriente Petrolero. Lateral defensivo que le favorece al plantel. Somos RDC, Redacción Deportes, la única multimedia, programas de radio, transmisiones en vivo, nuestro semanario impreso, todas nuestras redes sociales, RDC, Redacción Deportes, seguimos creciendo. Está Franco con la pelota, buscando para Álvarez, sale Álvarez de fondo, buscando para Cabrera, más y Caire. Intenta Caire con la pelota, recuerdo que mañana a 3 de la tarde estaremos con el rato el partido que va a jugar Real Santa Cruz frente al equipo de Real Tomayapo porque el estadio del Pajonal. Acá intenta, se le escapa Ferdi Roca la pelota, el hombre para Ronaldo Sánchez, se le da el valor y el saque de fondo. Saque de fondo que le favorece al plantel de Bolívar que derrota 1-0 Oriente Petrolero. El mejor sabor, atención, de primera, Pollos Don Gordo. Estamos ubicados en la zona de los Pocitos del Plan 3000. Pollos Don Gordo para compartir en familia o los amigos. Con un ambiente agradable. No se olvide, Pollos Don Gordo. Con este resultado, recordemos, Bolívar se mantiene en la cuarta colocación con un total de 49 puntos.
estar atento a lo que pase mañana, porque mañana, recordemos, se va a cerrar la fecha número 25. Intenta, busca, remate, remató, rebotó en el nombre de Bolívar. Mañana se juega los partidos de la siguiente manera, recordemos. Mañana Real Santa Cruz frente al equipo Real Tomayapo a las 3 de la tarde en el Estadio del Real. 18 horas con 15 minutos, Independiente juega de local frente al equipo de San José de Oruro. Entre tanto, que a las 20 horas con 30 minutos, Palma Flor lo hace frente al equipo de Real Potosí, cerrando la fecha número 25 de la división profesional. Buscando para Rojas, Rojas con la pelota para Maxi Caire. Está Caire con el balón. El medio sector buscando para que aparezca por esa zona. Intenta para Dorrego. Dorrego para Ronaldo Sánchez. Ronaldo Sánchez para Daniel Rojas. Insiste Rojas. Busca para que esté por ahí Henry Vaca. Está para Ronaldo Sánchez. Ronaldo para Dorrego. Dorrego corre por la banda izquierda para Juan Pablo Aponte. El ex hombre de Wisterman. Aponte con la pelota. Levanta el centro. Ganó arriba Martín. Entrega para la gente de Bolívar. Y sale para Saavedra. La picoteó la pelota. Tocó el balón. Buscó la gente para atraer a Aponte. Aponte para Ronaldo Sánchez. Este para Dorrego. Dorrego para Ronaldo. Ronaldo con la pelota. Va a intentar por el carril derecho para Daniel Rojas. Rojas para Maxi Caire. Caire con la pelota. Hace la personal, sigue para Caire. Caire con la pelota para Henry Vaca. Y no está enchufado Henry Vaca. Recibió la pelota muy, pero muy desplicente el pase. Había tocado la pelota el nombre de Bolívar, ¿eh? Tiro de Gina que le corresponde a Oriente Petrolero, Walter. Sí, generó el córner porque le hizo rebotar en el hombre de Bolívar, Henry Vaca. Mirá vos, lo que pasa es que está solo. Cuando agarra la pelota tiene tres encima y no tiene a quién pasarla Henry Vaca. Lo han controlado bien y le falta, me parece, mayor compañía en la zona de ataque a Henry Vaca. Acaba de intentar. Busca el balón otra vez, tiene gira. Jugó rapidito la gente de Oriente buscando para Alexis Rivera. Rivera con una pelota, levantó el centro. ¡El cabezazo! El cabezazo del hombre de Oriente Petrolero. Responde bien el portero Rubén Cordano. Buena aproximación, buena llegada. Oriente empieza a incomodar a Bolívar. Jugó rapidito. ¡Gol! Gol de Oriente Petrolero. Apareció Juan Pablo Aponte, el ex hombre de Wisterman. Tocó rapidito, se durmió la defensa del equipo de Bolívar. Buscó el remate, el derechazo, cuando el hombre que lleva el dorsal número 4, habitualmente zurdo, Aponte el remate, creo que duda el portero, claro, la debía Ramos de cabeza. Oriente 1, Bolívar 1, el Clásico Nacional está empatado. Comenta Walter Díaz, comenta Mauricio Camarazo Rubino. Mirá vos que el Oriente Petrolero entró en el segundo tiempo con ganas de revertir el resultado. Corrige la falencia en el medio sector y pone a un Sánchez que le ha dado mayor peso. A partir de ahí genera mayores jugadas de ataque. A partir de ahí viene un córner que genera otro córner más y es donde juega rapidito. Cuando vos decís, le da el derechazo, la gente no te cree porque es Juan Pablo Aponte. Y es verdad, yo dije, ¿cómo va a tirar el centro cuando acomoda para la derecha? Se anima a darle al arco. Y fíjate vos que ahora el partido está 1-1 con dos goles marcados por los dos laterales izquierdos. El de Bolívar y el de Oriente Petrolero. Con la diferencia de que el que marca el de Oriente es zurdo, ¿no? Y lo hace con derecha. Acaba de intentar otro partido, se vive aquí en el Clásico Nacional. Va a intentar para Franco. Franco para que aparezca, corra Aponte por la mano izquierda, intenta Aponte para Ronaldo Sánchez. Ronaldo con la pelota para Aponte. Empieza Oriente a crecer y eso es importante, ¿eh? Empieza a adquirir la confianza que tiene que tener un equipo que pretende y quiere hacer respetar la localía. Otra vez Aponte, bueno, también quiso hacer la segundita, como dice la canción, la pelota arriba y es saque de fondo. Saque de fondo que le corresponde al equipo de Bolívar. Lavadero y Afisa, realizamos lavado de auto, alta y aspirado y siliconado. Lavado de motor con químicos, promoción especial para los amigos, taxista de lunes a viernes a solo 20 bolivianos. Incluye Wi-Fi, estamos ubicados en la avenida Alemana, a dos cuadras antes del séptimo anillo. Atención personalizada, llámanos al número de teléfono 766-69-930 y reserva tu horario. Atención, Mauricio te espera con todo el personal especializado falta, para atenderte falta. Como te mereces. Cuidado, me río un poquito y con la disculpa para Ronnie, acá se cayó Dilio Rodríguez y en la segunda jugada le cometen falta y tarjeta amarilla para el nombre de Bolívar.
Leonel Justiniano amonestado con tarjeta amarilla. El hombre que lleva la casaca número 23, pintado de amarillo, Justiniano. Me parece que también Granero recibió. Solo Justiniano, sí. Solo Justiniano. Julio, fíjate cómo ingresó Ronaldo Sánchez. Ronaldo Sánchez no está como otras veces que lo hemos criticado, porque cuando le daba la oportunidad al técnico se terminaba aplazando. Hoy, de verdad, ingresó con ganas de mostrar que puede ser un jugador importante para Oriente Petrolero. Movedizo, se muestra, la pide, encara, se echa el equipo al hombro y está generando estas opciones. Tiro libre que le corresponde al equipo de Oriente, 4 en barrera de Bolívar. Gran chance, gran opción de Oriente Petrolero de seguir creciendo. Oriente buscando para Ronaldo Sánchez, remató, rebotó en barrera, era Alexio Rivera. Lateral, saque de banda que le corresponde al equipo de Oriente. Baja rápidamente Henry Vaca, va a dejarlo para Maxi Caire. Está Caire con la pelota, flexiona el brazo, está cerca prácticamente de la línea de cal. El director técnico Elvin Sánchez, está nervioso Elvin Sánchez, busca la pelota, entregó mal. Maxi Caire sale rápidamente a la contra para Ramos. Ramos con la pelota, sigue para Ramos, comete falta Rivera. Era Roja, tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para Daniel Roja, el hombre que lleva la casaca número 6 en el plantel de Oriente Petrolero. Pintado amarillo, el hombre que lleva el dorsal número 6 en el plantel verde y blanco, Walter. Sí, señor, le sacan tarjeta amarilla porque no le quedaba otra. Se venía Granel y era una jugada de peligro porque estaba a contrapierna. Genera de un mal lateral ejecutado por Caire, se genera un ataque para Bolívar y esto era peligroso. Acaba de intentar sacar Bolívar. Busca la pelota para que aparezca Leonel Justiniano, que tiene, era para Martins. Martins con la pelota, va a intentar el perfil, entregó, primero aparece, no logró recepcionar y entregar, despegar la pelota, el jugador Van Sicaire, la deja que la pelota pase, pero estaba tocando el nombre de Oriente Petrolero. Tiro de esquina que le favorece al plantel de Bolívar, sobre ya 10 minutos del segundo tiempo, 55 minutos de partido. Clínica Manantial de Vida Solidaria con tu familia, consultas en todas las especialidades a solo 50 bolivianos. Te atendemos con medicina general, pediatría, ginecología, medicina interna, traumatología, urología y cardiología. Estamos ubicados sobre la doble vía La Guardia, tercer anillo, frente al podio campeón. Llámanos al número de teléfono 731-88-664. Clínica Manantial de Vida Solidaria con tu familia. Salía, corría Henry Vaca, se le escapa la pelota al talentoso de Oriente, que realmente muy poco es lo que ha generado en materia ofensiva, en materia de peligro, en volumen de fútbol Henry Vaca este partido. Va a entregarle para que aparezca Granel. Era Granel con la pelota, entregó para Víctor Alonso Abrigo, remató de media vuelta. Remató de media vuelta el hombre del equipo, el ex jugador de Destroyer. Responde bien el portero Quiñones y sale rápido para Aponte. Aponte con la pelota para Ronaldo Sánchez. Ingresó Ronaldo y otro Oriente Petrolero. Pero eso es lo que decidimos. Tiene que tener más, mayor presencia. Busca para Ferdi Roca, adelantado. Adelantado Ferdi Rocas, delantero de Oriente Petrolero. Tiro libre que le favorece al equipo paseño Bolívar. Imprenta Álvarez JP le pone color a tus impresiones, te ofrece los servicios de impresión de volante, afiches, membretados, tarjetas personales, revistas, adhesivos, sobres, libros, talonarios, recibos, formularios, invitaciones y mucho más. Imprenta Álvarez JP te espera en el pasillo 26 de febrero, número 89, en Tringaba y Landívar, con el número de teléfono 721-66272. Imprenta Álvarez JP. Acaba de intentar Álvarez, sale, ha intentado Simón Abaque, suplente el equipo de Bolívar. Este resultado de alguna manera favorece a un Independiente, favorece a un Die Strongers, favorece a un Olverredi, que mantiene esa diferencia considerable de hoy por hoy, que está en la primera colocación el conjunto de Olverredi con relación a Bolívar, que aparece en la cuarta colocación, metido en zona de clasificación de Copa Libertadores. Busca la lámpara para Aponte. Aponte con la pelota, va a intentar para la banda izquierda, gente del equipo de Oriente, sigue para Aponte. Aponte con la pelota, pase con él para Rivera. Insiste Rivera, Rivera con la pelota, va a encarar. Busca, levanta el centro, rechaza al defensor de Bolívar. Complementa Jairo Quintero, quitó la pelota del Oriente, no, lo hace a media, cometió falta. Cometió falta el Oriente, cometió falta el Oriente Petrolero. Tiro libre para Bolívar. A comer con sabor a casa. Te esperamos todos los sábados del mediodía para servirte caras, chancho a la caja china, picante, mixta, bife y cuadrera. Atendido personalmente por Alan Sandoval. Pedidos al número de teléfono 678-13092. A comer con sabor a casa. En 58 minutos del partido comenta Walter Díaz Vargas, que nos dice el comentario por supuesto, el comentario de la cabaña, producto 100% natural. Mira, me voy a quedar con lo que vos dijiste, ¿no? A partir del ingreso de Ronaldo Sánchez, este Oriente Petrolero es distinto. ¡Gol! ¡Remate, gol! ¡Gol!
de Bolívar. Gol de Bolívar, gol de Bolívar. De forma sorpresiva estaba salido el portero Quiñones, arquero paraguayo de Oriente Petrolero, y recibió una pelota pisando fuera, casi unos 10 metros fuera del área grande, quizá un poquito más, y apareció Ramos y le pegó una comba rara, extraña. Lo cierto sí que se le cuelga al portero paraguayo cuando jugó prácticamente el fondo. Lo bueno que tiene Corrano, ¿no? Le hizo un pase prácticamente a Roberto Carlos Fernández. Este entregó para Granel y de primera, porque le pegó como venía, apareció Ramos. Bolívar sobre 59 minutos de partido. Bolívar 2, Oriente 1. Descuidaron al delantero, ¿no? Mirá el olfato que tiene Ramos, porque llegó y le dio de primera. Llegó con una convicción. Ya sabía dónde estaba ubicado el arquero de Oriente Petrolero. Sabía dónde estaba ubicado su marcador. Le gana la espalda. No llega el jugador Franco, el zaguero central, para tratar de impedir ese remate de zurda que le da, que da ese tipo globito por encima de la humanidad de Quiñones. Sin chance deja al arquero de Oriente, que estaba un poco adelantado, para marcar el segundo. Bolívar, con una jugada que nace en su propio arco, marca el segundo tanto. Acaba de intentar Bolívar. Busca la pelota la gente del equipo de Bolívar, entregando para que pueda correr por la izquierda Roberto Carlos Fernández. Ataca nuevamente el equipo de Bolívar, buscando para Roberto Carlos. Roberto Carlos con la pelota, levanta el centro, el cabezazo, rechaza la gente del equipo de Oriente. A medio, otra para Ramos. Quitó la pelota para Roja, Roja con el balón. Va a encarar, buscando para que aparezca Henry Vaca. Va a encarar Henry Vaca por derecha, la marca está el hombre de Bolívar. Dos hombres frente a Henry Vaca, quitó la pelota. Puntó el balón Martín, triunfa el hombre del plantel de Bolívar. Triunfa el hombre de Bolívar y está en terreno contra sí para Martín. Martín con la pelota frena en su andar y entrega la pelota, la mete a la cancha para que reciba por ahí Jorge Saavedra. Intenta Saavedra con la pelota, Saavedra para Roberto Carlos Fernández, pisa la redonda, busca la tranquilidad Bolívar, que está derrotando por dos tantos contra uno al plantel de Oriente Petrolero. Entrando para Granel, Granel para Roberto Carlos Fernández, sigue para Roberto Carlos, entregó pase cortito para Víctor Alonso, abrigo, remate media vuelta, remató media vuelta firme, apareció Quiñones, sujeta la pelota con seguridad. JM Bienes y Raíces te ofrece los servicios de alquiler, anticrédito, compra, venta de casas, departamentos, lotes y terrenos y todo tipo de trámites y avalúos. Llámanos al número de teléfono 755-11-662. JM Bienes y Raíces. Acá buscando para que aparezca Maxi Caire. Caire con la pelota, entra para Henry Vaca. Va a intentar Henry Vaca otra vez Oriente a pesar de cero, ¿ah? Oriente a empezar de cero porque pierde por dos tantos contra uno frente al equipo de Bolívar. Recordemos, goles marcados a través del jugador. Empezó ganando a través del jugador Roberto Carlos Fernández. Aumentó para Bolívar. Aumentó para Ramos en el plantel. Cuadro paseño había empatado parcialmente Juan Pablo Aponte en este segundo tiempo. Va a intentar, busca el balón, intenta remate. Lindo remate de Rivera Alexi. La pelota salió por encima del portero Rubén Cordano. Saque de fondo que le favorece a Bolívar. Veterinaria La Casa del Ganadero los espera en Bailón, en el barrio 24 de septiembre. Tenemos todos los productos veterinarios que su mascota necesita. No se olvide, Veterinaria La Casa del Ganadero del doctor Jimmy Herrera. Llámanos al número de teléfono 770-59-498. Acaba de intentar salir otra vez la gente. Intente el pase largo para que pueda recepcionar la pelota la gente de Oriente Petrolero. Entregá, busca el balón, sale rápido para que esté para Dani Franco. Franco con la pelota. Van, ya pisamos los 62 minutos del partido. Buscando para Juan Pablo Aponte. Aponte con la pelota, va a entregar, prefiere hacer Aponte la personal, buscando Aponte. Aponte para quién, para Ronaldo Sánchez. Ronaldo Sánchez con la pelota, se dejó quitar entre dos hombres, quita Ramos. Ramos para Granel, Granel con la pelota, va a insistir, quitaba el balón, buscaba la marca, estaba Rojas, quitó la pelota, cometió falta, le dice Rivera, dice Dondirio Rodríguez, y es tiro libre. Tiro libre que le favorece el equipo de Bolívar en la mitad de la cancha. Tiro libre que le corresponde al equipo paseño. Dirección de Desarrollo Productivo y Planificación del Gobierno Autónomo Municipal de Bailón, trabajando por el desarrollo productivo de nuestro pueblo y sus comunidades. Busca el balón, entregando para Roberto Carlos Fernández. Roberto Carlos Fernández con la pelota. Entregando para que aparezca el jugador Saavedra. Otra vez Roberto Carlos, levanta el centro, dejó hacia atrás, buscaba Ramos, remató, sigue Ramos con la pelota. Para fortuna estaba apretando ahí en la marca el jugador Juan Pablo Aponte. De lo contrario estaremos cantando el tercer tanto para el equipo de Bolívar. Lateral, saque de banda que le corresponde a Bolívar en zona ofensiva. Cuando pensamos en algo refrescante y natural, pensamos en La Cabaña. 100% saludable, 100% nuestra. Limonada, papaya, agua con gas y sin gas. La Cabaña, únicamente nuestra. Se viene un hombre en el equipo de Bolívar, lo comenta Walter Díaz Vargas. Se vienen dos variantes en la gente de Bolívar, ¿no?
se viene García y también se viene Salvatierra. Quiere ser más ofensivo este Bolívar. Veremos también a quién saca, ¿no? Sí, Kevin Salvatierra, John García. Bueno, dos ex hombres de Oriente Petrolero van a ingresar en cualquier momento. Acá busca la pelota, se va el balón fuera de la cancha lateral. Lateral ofensivo que le corresponde al conjunto de Bolívar. Está Roberto Carlos Fernández. Está Roberto Carlos Fernández con la pelota, flexiona los brazos, el lateral que le favorece al plantel académico paseño. Entregando para Ramos, primero aparece, jugando para Ronaldo Sánchez. Este para Juan Pablo Aponte. Aponte con la pelota, va a intentar Aponte, el pase largo, ¿para qué? Para Henry Vaca, primero gana en posición de la pelota. Muy, muy marcado, la sombra prácticamente lo que le hace Granel. Era Luis Alberto Matraca Gutiérrez. Gutiérrez con la pelota, el Matraca, los años de experiencia terminan ganando en este caso el jugador. Buscando para Saavedra, Saavedra para Roberto Carlos Fernández. Ya la pelota se había ido fuera de la cancha. Dice el otro compromiso, que la pelota se había ido fuera de la cancha. Para nosotros creo que no había salido el balón. El lateral que le corresponde a Oriente, jugó para Maxi Caire. Está Caire con la pelota y se viene el 17. Nos referimos a Kevin Salvatierra, también el 22 es Bruno Miranda. Bruno Miranda, Bruno Miranda, camiseta número 22. Y también el zurdo, ex Oriente Petrolero, Kevin Salvatierra, rumbo al campo de juego. Estaremos atentos para conocer quiénes se retiran en el plantel de Bolívar. Dos goles rápidos. Dos también en Oriente. Sí, correcto, en Oriente. En Oriente, modificación, se viene Negro Castillo. Sí, señor. Y se viene Juan Carlos Montenegro. Castillo y Montenegro y Castillo, buscando para Ronaldo Sánchez. Ronaldo Sánchez con la pelota, entregando para Daniel Rojas, Javier el arquero. Daniel Rojas el volante de marca que tiene Oriente. ¿A quién sacas en Oriente? A ver, yo creo que el candidato para salir para mí es Henry Vaca. Para mí también, pero yo creo que no sé si se inclina por ahí, pero Dorrego y Roca. Aquí va a intentar a Freddy Roca, sí, también puede ser, claro. Sale a Freddy Roca, ingresa a Castillo. Busca el balón, lo hace por la banda izquierda para Juan Pablo Aponte. Aponte con la pelota, va a llegar Aponte con el balón, lo hace para Alicia Rivera. Rivera con la pelota, pero también se puede salir Rivera y ingresar Juan Carlos Montenegro. Acá va a intentar, busca para Franco. Franco para Roja con la pelota, intentó en la marca, le entregó para Henry Vaca, ataca al equipo de Oriente. Ingresa, busca, levanta el centro. Rechaza de cabeza el hombre de Bolívar, buscando para Henry Vaca y es falta. Falta que comete Henry Vaca en contra del hombre de Bolívar. Dos variantes de Oriente Petrolero. Le escucho a Ronnie Mercado. Somos RDC, Redacción Deporte, la única multimedia, programas de radio, transmisiones en vivo, nuestro semanario impreso, todas nuestras redes sociales. RDC, Redacción Deporte, seguimos creciendo. Mirá lo que se va a retirar Granel y también se va a retirar el jugador Ábrego. Va a ingresar Kevin Salvatierra por Granel y va a ingresar el jugador de Bruno Miranda por Ábrego. Son los dos cambios en Bolívar. Bueno, y se va lentamente la gente de Bolívar. Tratando de hacer algo de tiempo porque están ganando. En Oriente, mirá lo que se salen. Ingresa Castillo. Se va Rivera. Y se va Roca. Bueno. Se va Rivera y Roca. Me preocupa la salida de Rivera porque era un hombre importante en el medio sector, dentro del equilibrio en quite de pelota. Pero bueno, saca a Rivera y saca también a Roca, que por ahí estoy un poco de acuerdo, porque más peso tiene Castillo que Roca arriba. Así es. Ahora va a intentar la gente del equipo de Bolívar, va a salir de fondo. Tiro libre que le corresponde al equipo de Bolívar. Yo me quedo con el gol que marcó el segundo tanto Bolívar. Muy claro, pero aparte, qué importante saber que un arquero que te hace un pase-gol. Eso es lo que tiene Rubén Corrado, precisión a la hora de tener la pelota en los pies y sabe que si necesitas colocar la pelota a 3, 4, 5 metros fuera del área grande del equipo contrario, te la coloca la pelota ahí. Eso fue lo que hizo, por ejemplo, con Roberto Carlos Fernández. Busca, intenta para Kevin. Kevin Salvatierra con el balón, va a intentar buscando para que esté para Ramos, que el balón va a intentar para Ramos, levantó el centro. Aparecía Maxi Caire, se le llevó la pelota. Para Fortuna aparecía bien Quiñones, buscando para que esté para Dorrego. Dorrego para que intente por esa zona. Busca el balón para Juan Carlos Montenegro. Se le va la pelota a Juan Carlos Montenegro. Y el lateral. Lateral que le favorece al equipo de Bolívar. Reclamaba Montenegro que con la mano le quitó la pelota a Diego Bejarano.
68 minutos de partido. Escuchamos estos consejos que son importantes. Lavadero Yafisa, realizamos lavado de autos a distancia, aspirado y siliconado. Lavado de motor con químicos. Promoción especial para los amigos taxistas, lunes a viernes a solo 20 bolivianos. Incluye Wi-Fi. Estamos ubicados en la Avenida Alemana, 2 cuadras antes del séptimo anillo. Atención personalizada. Llámanos al número de teléfono 766-69-930. Reserva tu horario de atención. Mauricio te espera con todo el personal especializado para atenderte como usted se lo merece. Se viene el hombre con la camiseta número 16, Villamil en Bolívar. Me parece que se retira Roberto Carlos Fernández. Gracias, gracias. Vamos a confirmar, lo han parado el cambio. Lo han parado el cambio. Y mirá, se estira Roberto Carlos Fernández. Me parece que tiene fatiga muscular. Estira ambas piernas, ¿no? Claro. Y hay que estar atento porque recordemos mañana, hoy juega Oriente y juega Bolívar su último partido, luego entra en el receso. Mañana juega Real Santa Cruz, también juega frente al equipo Real Tomayapo. Conversa con los asistentes de Sago, Roberto Carlos Fernández. Han atorado un poco el cambio para ver si lo hacen o esperan un poquito más de tiempo. Se toca un poco el muslo izquierdo, derecho, ¿no? En todo caso, Roberto Carlos Fernández. Ojo que está convocado a la selección. Así es. Intenta rico el chocolate, ¿eh? Pero en la piñata había poco. Nosotros dos nomás. Acá va a salir el portero Quiñones. Pero si querés te invito a la cabaña. Claro, es necesario para compartir con los amigos, con la familia, un producto 100% de un producto nuestro. Buscando para Sebastián Álvarez. Álvarez con la pelota para Quiñones. Quiñones con el balón entregando por la banda izquierda para Cabareca, el jugador Dani Franco. Franco para Roja, Roja con la pelota. En dos partidos que está jugando el conjunto de Oriente Petrolero. Los últimos dos compromisos. Un empate frente a Blooming, que se le escapó el triunfo en la última, en la recta final, y una derrota frente al equipo de Bolívar. Panorama complicado, ¿ah? ¿Cuántos puntos con eso que está perdiendo de local Oriente Petrolero? Y hubo un equipo cruceño que tuvo las opciones de llegar a la punta, fue Oriente, y siempre le sacaron los puntos en casa, ¿no? Le sacó el mismo Royal Party, le ganaron varios equipos y terminó perdiendo buenas ocasiones cuando los otros resultados le servían para escalar y estar más arriba en la tabla de posiciones. Va a intentar para Cabreja, pase Caire, Caire con la pelota, levanta el centro, rechaza, va a intentar la gente del equipo de Oriente Petrolero, busca por la banda izquierda para Cabreja, Ronaldo Sánchez, está Ronaldo Sánchez con la pelota, intenta la gente del equipo de Oriente, está la marca de Jarano, Diego, va a intentar Ronaldo, Ronaldo con la pelota, el pase cortó para Juan Carlos Montenegro, remató, rebotó en la barrera, en el cuerpo el hombre de Bolívar, la pelota se va fuera de la cancha, la traza que le va en su propio terreno que le corresponde a Oriente Petrolero. Le falta un colocador a Oriente, ¿no? Porque cierran los ojos y hacen tiro al blanco todos los que están ya pisando el área grande. Está Roja con la pelota, Daniel. Daniel Roja con el balón, no tiene espacio, no tiene salida Oriente Petrolera. Se cierra muy bien, marca bien en zona Bolívar y esto dificulta cualquier posibilidad, volumen de fuego que tiene Oriente. Entregando para Ronaldo Sánchez, está, le cometen falta a Ronaldo Sánchez en la mitad de la cancha. Y es tiro libre, va a jugar rápido. Bueno, le dice a Maxi Caire que la pelota tiene que colocarla en otro sector. En otro sector donde indica el árbitro de compromiso. Es tiro libre que le favorece al equipo de Oriente. Buscó Dorrego. Dorrego para Roja, era para Henry Vaca, ahora sí, va a intentar, busca el balón para Henry Vaca, intite Henry, Henry con la pelota, lo hace para Dorrego, se le escapa la pelota al hombre de Oriente Petrolero, va a intentar Renace, otra variante se viene en el plantel de Bolívar, veo movimiento en la banca de suplente, en Oriente Petrolero todavía no hay mayores modificaciones. Me parece que es Rodríguez, ¿no? Así es, el hombre que, no, Villamil el 16, ¿no? Villamil, pero Villamil ya se quedó, se sentó, y ahora es otro el que se está cambiando para así ingresar. Así es. Estaba en posición ilícita el hombre de Oriente Petrolero. Y es tiro libre que le corresponde al equipo de Bolívar. 72 minutos el partido. Clínica Manantial de Vida, solidaria con tu familia. Consultas en todas las especialidades a solo 50 bolivianos. Te atendemos con medicina general, pediatría, ginecología, medicina interna, traumatología, urología y cardiología. Estamos ubicados doble vía La Guardia, tercer anillo, frente al Pollo Campeón. Llámanos al número de teléfono 731-88-664. Clínica Manantial de Vida, solidaria con tu familia. No cambio. Se viene Villamil con la número 16 y también se viene el jugador Rodríguez que tiene la número 24. Gracias. Dos modificaciones entonces. Dos modificaciones del plantel de Bolívar. Sí, señor. Villamil va a ingresar nomás por Roberto Carlos Fernández. Veremos por quién ingresa Rodríguez. Así es. La modificación del plantel de Bolívar. Acá sale la gente, el cuadro de Oriente Petrolero, a través por la banda izquierda para Juan Pablo Aponte.
Está Juan Pablo Aponte con la pelota, ofreció los brazos y va a apoyarse en Guiene. En Ronaldo Sánchez. El 24 es Rodríguez, me decía que Walter, ¿no? Sí, señor. Gracias. El 24 es Rodríguez y el 16 Villamil. Sí. Todavía no. Me parece que se van a ir Roberto Carlos Fernández y se va a ir Leonel Justiniano. Sí, sí, sí. Es cierto. A ver, vamos a ver qué es lo que termina de última instancia. Antonio Sago. Buscando para Roja, Roja para Henry Vaca. Insiste Henry Vaca con el balón. Lo hace entregar para Sebastián Álvarez. Álvarez con la pelota. Entrega pase cortito para que va a salir de fondo por esa zona. Para Hugo Dorrego. Dorrego con el balón. Lo entrega para que esté para Roja Daniel. Daniel para Maxi Caire. Caire para Henry Vaca. Otra vez va a encarar por derecha. Insiste para Henry Vaca. El pase cortito para Henry. Primero aparece la defensa. Era para. Incluso sale esa zona para Víctor Alonso Abrego. Busca el balón. Comete falta el hombre de Bolívar. Cometió falta. Roberto Carlos Fernández en contra del de Oriente Petrolero, que en contra de Maxi Gaidi, tiro libre que le favorece a Oriente Petrolero. Llegamos a los 74, ya 75 minutos del partido. Veterinaria La Casa del Ganadero, los espera en Pailón, barrio 24 de septiembre. Tenemos todos los productos que su mascota necesita. No se olvide, Veterinaria La Casa del Ganadero, el doctor Jimmy Herrera. Nos espera con el número de teléfono 770-59-498. Veterinaria La Casa del Ganadero. Intenta, por supuesto, ¿no? Saludos de San José de Chiquito, Radio El Cacique, Limber, Leonel Camará. Saludos también a Juan Yugar. Aguanta Cadé, dice. Me refiero a la Secretaría Academia. Morenito Padilla, vamos, mi Oriente a ganar, dice. Bueno, son a la gente que está en sintonía de RDC, Redacción Deporte, en las diferentes plataformas. Estamos a través de Radio Saturno 22.2, 960, 47 radio que forman parte de la red amazónica satelital. Busca para que aparezca y falta, no dice nada. Estaba cerca de Dino Rodríguez y sale a la contra. Sale rápidamente Leonel. Leonel con la pelota buscando para Justiniano. Justiniano con el balón. Va a intentar el pase entre líneas. Corre la gente del equipo de Blea para Kevin. Salva tierra. Intenta para Kevin. Kevin con la pelota. Levantó el centro. Puede llegar el tercer tanto. Deja 1-2 el camino. Se equivocó la pelota. Buscó el remate. La pelota hizo rebotar en el hombre del equipo de Bolívar. Era en el de Oriente Petrolero. El lateral. Se salvó Oriente Petrolero, Walter. Sí, señor. Se salvó Oriente Petrolero cuando en este momento. Mirá. ¿Cómo se salva por falta de decisión en la última línea? Ya está tirado en media cancha. Los dos que se van a retirar. Está Roberto Carlos Fernández Chávez y está Leonel Justiniano. Sí, señor. Y el cambio es por ambos. El 16 va por el 21. Vale decir que Villamil ingresa para que se retire Roberto Carlos Fernández. Y el 24 va por el 23. Que es Rodríguez en reemplazo de Leonel Justiniano. ¿Y cuándo iremos a tener aquí en Santa Cruz el carrito, no? El carrito había, ¿no? Había uno, claro. Había uno, después lo pillaron en la quinta de uno, de una autoridad, no sé dónde sería. Pero... ¿Autoridades del fútbol? No, era una autoridad, digamos, una autoridad pública, política. Mirá, le ayuda a Ronaldo Sánchez a retirarse, a Roberto Carlos Fernández, lo levanta y le ayuda a retirarse, y le demuestra al árbitro que no tenía nada. Pero hay un detalle, la verdad, eso a mí, ¿no? La verdad, te digo una cosa, Walter, a mí me da bronca. Ya ingresó Rodríguez. Y Villamil y Rodríguez, ¿sabes qué da bronca? ¿En qué sentido? Te retorcer el dolor, te parará el tiempo. Y hasta para jugar al fútbol tenés que ser un poquito inteligente, ¿no? Ni bien te saca afuera, ya prácticamente está de pie otra vez. A este no le sacaron. Lo ayudó a levantarse Ronaldo, le dio dos pasitos y él terminó saliendo solo. Así es. Pero está tocándose la parte posterior del muslo derecho. Eso es lo que me preocupa porque está convocado a la selección. Sí, evidentemente. Acá tiro libre que le corresponde al equipo de Bolívar. Starvin Saavedra con el balón. Starvin Saavedra, cualquier ratito, por supuesto, puede haber una, no sé si una modificación Oriente Petrolero. Lo cierto es que Oriente necesita empatar por lo menos el partido. Mirá lo que a Bolívar le dan resultado los jugadores que se llevó del preolímpico, ¿no? Sí. Mirá, salen unos, entran otros. Ya está Bruno Miranda, ya está, que son de la misma época. Acá intenta Saavedra con la pelota, remató de forma directa al arco, salió, buscó, colocó el pie, Martín, la pelota se va para la cancha, jugó rapidito para Quiñones, Quiñones con la pelota, va a intentar encarar a la gente del equipo de Oriente para Montenegro, se va el balón, era intentado, buscaba la pelota, Montenegro que le iba a la casaca de otro 15 lateral, que favorece a Bolívar. Mirá lo distinto, el saque rápido de Quiñones que no fue tan eficaz, tan efectivo como el que tuvo hace un momento, Cordano con Roberto Carlos Fernández para el segundo gol de Bolívar. En la precisión está la diferencia. Hay que intentar, busca lateral que le favorece el equipo verdolaga, entregando para Nero Castillo. Mirá, recibe que lo nombrado Castillo, ¿eh? Acá lo nombrado recibe a Castillo. Hay un forcejeo y, claro. Y se enoja Castillo. Se enoja Castillo Quintero. Con Quintero. Claro, lo que pasa es que
Lo que pasa es que primero, digamos... Ahora mira, me parece que va a llamar al árbitro el juez de línea, ¿no? Claro. Ahora fíjate, no, solo fue llamada de atención. Pero fíjate qué canchero que está Jairo Quintero. Para que él, con la edad que tiene, un tipo de 20 años, enoje a uno que pasa a los 35, 36 años, como Castillo, que ha sido jugador mundial. Claro, con toda la experiencia que tiene, está bien que esté perdiendo y esté un poco desesperado por los resultados. Pero fíjate lo canchero que está Quintero para hacer eso en un partido de fútbol, ¿no? Claro, acaba de intentar buscando para Dani Franco. Franco con la pelota, va a buscar para Sebastián Álvarez, pero ya será Franco. Franco busca el pelotazo, corre para Henry Vaca que intenta, no logra incomodar al plantel de Bolívar. Sigue para Henry Vaca, solo Henry Vaca prácticamente. Ahí reclama, levanta el brazo diciendo que había una falta, no dice nada. Don Didio Rodríguez, en la marca está, era para Maxi Kai, lateral. Saque de banda que le favorece al plantel de Oriente Petrolero. Jugó rápido. Entregó para Nero Castillo y para Ronaldo Sánchez. Ronaldo con la pelota. Intenta, busca para Montenegro. Montenegro con el balón. Va a encarar, sigue para Montenegro. Primero aparece la defensa del equipo de Bolívar. Intentaba por esa zona y va a correr para que pueda entrar a través de Martín. Martín con la pelota. Entregó mal porque ahí aparece Daniel Rojas, jugador que lleva la casaca 6 en Oriente. Está Rojas. Roja con el balón, sigue para Roja, prefiere hacer un poquito retrasado para salir con mayor claridad para Sebastián Álvarez. Álvarez para Dani Franco. Franco con la pelota, va a interceptar, intenta la gente el plantel del cuadro de Oriente. Otra es para Maxi Caire. Caire con la pelota, intenta, busca, levanta el centro, se forma directa. ¿A quién? A nadie. Hay nerviosismo y desesperación en Oriente Petrolero. El cuarto árbitro dialoga con Ervin Platini Sánchez. No sé qué es lo que está pasando, lo cierto es que Oriente pierde 2-1. A comer con sabor a casa. Te inspira todos los días sábado desde el mediodía para servirte cara, chancho a la caja china, picante mixto, bife y cuadril, atendido personalmente por Alan Sandoval. Haga su pedido al número de teléfono 678-13092. A comer con sabor a casa. Nos vamos el sábado a comer con sabor a casa, ya saben. Después de acá nos vamos a Pollo Don Gordo, también para disfrutar con una cabaña. Y por supuesto, si tenés algún tipo de malestar por el tema de tantas cosas que se viven, andate a la clínica Manantial de Vida. Ahí te van a atender, la verdad que te van a atender, y sobre todo van a ser muy, pero muy solidarios y muy conscientes a la hora de que tengas que pagar cuando te retiré, cuando te den de alta. Sí, señor. Ahí te van a tener consideración. En otro lado te exprimen, mirá, hasta el jugo te lo sacan. Pero bueno, son cosas del fútbol. Acá el compromiso sigue marcando. Marcando el triunfo que está obteniendo el conjunto de Bolívar, que derrota a Oriente por 2-1. Está Martín con la pelota. Martín con el balón. Buscando para Granel. Era para Ramos, perdón, para Ramos con la pelota. Insiste Ramos. Ramos en la mitad de la cancha. 20 de Granel, ya no está, por cierto. Buscando para Daniel Rojas. Roja con la pelota. Va a interceptar. Quita el balón para que aparezca Rodríguez. Insistía Roja. La pelota se va fuera lateral. Lateral. Mirá cómo lo increpa. Mirá cómo lo increpa Antonio Sago. Y otro que se tira al piso, ¿ah? ¿Eh? Otro que se tira al piso. Es Ramos. Va a intentar para Juan Pablo Aponte. Aponte con la pelota. Va a intentar la gente de Oriente Petrolero buscando para Rojas. Daniel Roja con el balón. Entregando para que esté por esa zona, la mitad de la cancha. Sigue para Roja. O Roja que está para Hugo Dorreo. Prefiere ser para Juan Pablo Aponte por izquierda. Está Aponte con la pelota. Busca Aponte entregando para que pueda recibir ese balón. Primero gana arriba el hombre de Bolívar. Entrando para Maxi Caire. Caire para que aparezca Hugo Dorrego. Dorrego para Henry Vaca. Aparece muy tirado, pero poco productivo, insisto. Intenta, la misma quiere hacer. Busca remate. Remate potente al primer palo. Responde el portero Rubén Cordano. La manda al córner. Corne para Oriente Petrolero. JM Bienes y Raíces te ofrece los servicios de alquiler, anticrítico, compra, venta de casas, departamentos, lotes de terreno, todo tipo de trámites y avalúo. Llámanos al número de teléfono 755-11-662. JM Bienes y Raíces. Casi cantamos el empate para Oriente Petrolero. La gente se pone nerviosa, se aprestaba a festejar. Y el avance suplente de Bolívar, todo nervioso, Walter. Sí, señor, ahora sí, me parece que está lista el último cambio en este Bolívar. Me parece que es García, pero bueno, ando con García hace rato yo. Mirá la jugada que se fabrica. Lo que pasa es que Henry no es que no funcione en Oriente. Está bien marcado y no tiene alguien por ese mismo sector que lo ayude a descargar un poco de marca. Eso es lo que sucede, siempre tiene tres hombres encima.
hace un momento logró sacárselo y rematar directo a la portería de Cordano. Después de eso, Oriente se farrea otra muy buena ocasión en los pies de Castillo. Intenta la gente del equipo de Bolívar, buscando por la banda derecha para que va a salir. Entrega la gente el cuadro académico paseño, buscando, entregando para que pueda interceptar. Aparece en esa zona y sale corriendo la gente de Bolívar. Y va a salir Quiñones, sale primero el portero de Bolívar. Va a intentar, remata de forma directa. El remate cuando se aprestaba, cuando intentaba volver el portero Quiñones. La pelota arriba y otro hombre que se tira, Ramos. Se Julio. Mira Ramos y se molesta la gente, la hinchada. Julio, al parecer sí está con algunos. Bueno, está haciendo tiempo, ¿no? Porque John García, que tiene la número 15, ya está listo para ingresar y va a ingresar por el lesionado Leo Ramos. Gracias. Lo escuchamos. A Mercado Ronnie, aquí en RDC Deportes. Dirección de Desarrollo Productivo y Planificación del Gobierno Autónomo Municipal de Pelón, trabajando con proyectos por el desarrollo productivo de nuestro pueblo y sus comunidades. Dirección de Desarrollo Productivo en Pelón. Acá se va a retirar. Esta es experiencia, Julio. Sí, experiencia. Está haciendo su negocio la gente de Bolívar. Se retiran en camilla en este momento a Leo Ramos, para que ingrese John García. Bueno, es parte también, ¿no?, del manejar un partido, del desesperar al rival. Mira, faltan 5 minutos. Lo que no hizo Oriente, por ejemplo, con el partido de frente a Blooming, faltaban segundos prácticamente. Se enoja el médico porque el cuarto árbitro, en vez de generar el cambio, estaba tratando de frenar a los asistentes de Sago. Recién está yendo para armar el cambio, por eso se enojan, porque van a jugar estos segundos con 10 hombres. Acaba de intentar buscando para Maxi Caire. Caire con la pelota, va a insistir para Caire, entregando, pues entregó mal Caire y sale prácticamente buscando la gente. Era para Kevin Salvatierra, entregó baja con el pecho para el jugador Dani Franco. Franco para Juan Pablo Aponte. Acelera el fútbol, acelera, dice la gente. Oriente Petrolero entrega para Maxi Caire. Cuidado que se le vaya Caire, ¿eh? Caire con la pelota, recibe por la banda derecha, entregando para Henry Vaca. No, Henry está, la verdad, desconocido Henry Vaca. Quiere hacerla, la repetió la misma jugada. No tiene, por supuesto, alguna más que chispa. Cuidado, casi llega el autogol. Buscaba el centro, despejó la pelota Bejarano. Y por lo tanto se va la pelota fuera de la cancha, tiro de esquina. Tiro de esquina que le favorece a Oriente Petrolero. Está frente al balón Hugo Dorrego. Y hay variante, ingresó John García. Se confirma. Entró John García por el lesionado Leo Ramos, que está siendo atendido fuera del campo de juego por el médico de Bolívar. Acá ha intentado, cabe el cabezazo, la pelota se va fuera de la cancha. Y es saque de portería, saque de fondo que le favorece el equipo de Bolívar. Estamos ingresando a la recta final. 86 minutos del partido, 41 minutos del segundo tiempo. El partido está siendo ganado por parte de Bolívar, que derrota Oriente 2-1. Clásico Nacional. Luego repasamos cómo queda tras este partido por la fecha número 25. ¿Cómo queda Bolívar? ¿Cómo queda Oriente Petrolero? Imprenta Álvarez JP le pone color a tus impresiones. Te ofrece los servicios de impresión de volantes, afiches, membretados, tarjetas personales, revistas, adhesivos y mucho más. No te olvides, Imprenta Álvarez JP. Te esperamos en el pasillo 26 de febrero, número 89, en Tringabe y Landívar. O llámanos al número de teléfono 721-66272. Imprenta Álvarez JP. Va a ofrecer los brazos a la gente de Bolívar. Está Kevin Salvatierra. Está Kevin, reclama Erwin que juegue rápido Bolívar, ¿eh? Está haciendo su negocio Bolívar, está ganando por 2-1. Buscando para Hugo Dorrego. Dorrego para el negro Castillo, va a ganar arriba el portero Rubén Cordano, que la va a amasar la pelota y va a tratar, por supuesto, ahí de generar ciertas situaciones. Acá Castillo le dice árbitro de compromiso, ¿eh? Mirá cómo se tira, mirá ese pase que hace Rubén Cordano, insiste, busca el balón, aplicó la ventaja, puede llegar el tercer tanto. Intenta Bolívar, buscó para que aparezca la gente, el cuadro académico paseño, primero para ese Oriente. Intenta para Messi Caire, entregó mal Caire, busca para Kevin Salvatierra, entrega para que esté por la banda, dije para Villamil. Villamil con el balón, lo hace para Rodríguez con la pelota, intenta para que esté por ahí Saavedra. Otra para Villamil para Rodríguez, intenta Rodríguez con la pelota, va a entregar, va a buscar el apoyo respectivo. Creo que
Hay nerviosismo de la gente Oriente. Oriente va al físico, baja la pelota. Lateral que le favorece al equipo de Oriente y que pierde 2-1. Veterinaria La Casa del Ganadero, los experimentos en el barrio 24 de septiembre. Y tenemos todos los productos veterinarios que su mascota necesita. Veterinaria La Casa del Ganadero, el doctor Jimmy Herrera los espera con el teléfono 770-59-498. 43 minutos de segundo tiempo, 43 minutos de segundo tiempo, 88 minutos del partido. Está ganando Bolívar por 2-1. Va a buscar el pase para Castillo. Primero sale Rubén Cordano, corría por esa zona Ronaldo Sánchez. Y el árbitro, bello, Antonio Sago, hace el reto como diciendo sacaba. 44 minutos el partido. Oriente pierde por 2-1 frente al equipo de Bolívar. 49, Julio. Sí. Los 49 puntos está haciendo Bolívar. Ah, bueno, con este triunfo. Está subiendo. Bueno, está en el cuarto lugar, se mantiene con 49-1 de Independiente. Oriente se queda en el sexto lugar con 39. Ojo, Wintermedia tiene 38. Acaba de intentar para que aparezca Dorrego. Dorrego con el valor, puede ser las últimas jugadas, las últimas escaramuzas de este partido. Buscando para Ronaldo Sánchez. Ronaldo para Henry Vaca. Va a intentar Henry. Henry con la pelota, busca, levanta el centro. Rechaza el defensor de Bolívar, no se quiere complicar. Y juega rápido para Ronaldo Sánchez. Ronaldo Sánchez para Henry Vaca. Insiste Henry, Henry con la pelota, la hace entregando para que esté por ahí para Montenegro. Insiste para Juan Carlos, Montenegro, busca el balón para Castillo. ¡El negro! Remató el negro de primera. Quiso colocar la pelota, el negro Castillo muy, pero muy lejos del segundo palo. Saque de fondo que le favorece a Bolívar, que gana 2-1. Es difícil, con tres atacaba Oriente y habían siete hombres de Bolívar metidos en su área. Y cuando ataca, la gente de Bolívar lo hace con la misma cantidad de hombres. Esto es una fórmula que tiene la selección en los últimos dos partidos. Vimos el mismo sistema de juego, ¿no? 6 minutos. Sí, señor. Se adicionan 6 minutos. Este segundo tiene 6 minutos Oriente para hacer la hazaña. 6 minutos Oriente, Pedro, para salir prácticamente de ser derrotado, por lo menos de empatar el partido. Va a buscar Dorrego. Va a intentar Hugo Dorrego con la pelota. Lo que pasa es se engolosina, nadie se demarca. Y Oriente termina perdiendo la pelota de forma muy, pero muy infantil. Claro, lo que pasa es que el técnico se lo gana por el orden táctico, la disciplina táctica de los jugadores dentro del campo de juego de Bolívar, haciendo caso, las órdenes de Sago es lo que están haciendo que Bolívar se lleve los 3 puntos. Acá intenta Bolívar, busca por derecha, entregando el pase para que pueda correr para Saavedra, prefiere hacer la mitad de la cancha. Intentó, quitó el balón a gente Oriente, buscando para Juan Carlos Montenegro. Está Montenegro con la pelota, sigue para Montenegro, la pelota se le va. Se va el balón y el lateral defensivo que le favorece al plantel de Bolívar. La recta final, estamos llegando a los últimos 5 minutos de este partido. El lateral saque de banda que le favorece al equipo de Bolívar. Y se toma todo, pero todo el tiempo del mundo. Acá falta apretar un poquito al árbitro también, ¿no? Así que le reclamen al árbitro porque en La Paz, en Potosí, en Oruro, mirá, tras que sale la pelota del balón es tener que jugarlo rápido. Lo contrario te pintan amarillo rapidito. Sí, pero no te olvides, pesa también el color de las camisetas. Pero si te quedas callado, de nada se sirve, ¿eh? Acá busca el delante centro, Henry Vaca, buscó el remate por derecha. Remató la pelota arriba, saque de fondo y la gente empieza a abandonar el estadio Ramón Tawicha Aguilera. La gente se desespera, Oriente en los últimos 2 partidos del clásico frente a los dos equipos, frente a los celestes. Empató frente a Blumio, lo empataron en la recta final y está perdiendo frente al equipo de Bolívar. Buscando para Cordano. Cordano con la pelota, ganó arriba Sebastián Álvarez. Entregando para que puedas recibir a través de Rodríguez. Rodríguez con la pelota. Va a encarar para Villamil. Villamil con el balón. 2 hombres en la marca. Sigue para Villamil. Entregó para Bruno Miranda. Miranda con la pelota. Sigue para que aparezca el jugador Saavedra. Saavedra para Buri. Miranda remata. Gol. Gol. RDC Redacción Deportes. ¡Gol de Bolívar! Apareció Bruno Miranda para marcar el tercer tanto, dar la estocada, dar el golpe de gracia, el golpe letal de Bolívar sobre Oriente Petrolero cuando se jugaban 92 minutos del partido, vale decir 47 minutos de segundo tiempo. Bruno Miranda, 2-3 para Bolívar, 1 para Oriente Petrolero. Bravo, ¿no?
tejieron una jugada que desarmó completamente a la defensa de Oriente. Lo hizo partiendo de los pies de García. García para Miranda. Miranda que hace dos paredes. Una con el mismo Villamil y la otra con el capitán, con el número 26, con Saavedra, para que después aparezca Miranda por la otra punta del área y deje sin chance de un derechazo que tiró a media altura, deja sin chance al arquero Quiñones. Pero la dibujaron bien, la armaron bien y dejaron loco a los defensores de este Oriente Petrolero. El oficio, el planteamiento, el ser disciplinado tácticamente hizo, o mejor dicho, deshizo a la defensa de Oriente Petrolero. Ingresó Briceño en el equipo Oriente Petrolero. Vuelvo que me confirma quién abandonó. Algo que la verdad, y lo tengo que decir porque realmente a mí, no sé, el Baraguello, pero a mí me da mucha bronca. Provocando, porque para mí eso es provocar. Estás ganando con contundencia, está en la recta final. Y el asistente de Antonio Sago va y lo festeja al sector de preferencia. Besa la camiseta en el juego de Bolívar. Para mí eso es totalmente falso, porque el día de mañana se van y siguen besando camiseta y camiseta y camiseta. Acá el cabezazo, la pelota arriba de Martín, sale el portero Quiñones. La verdad que poco serio besar el escudo. Después se van a la vereda del frente, besan el escudo. Bueno, anda besando a todo el mundo esto, en estos dos cuerpos técnicos. Acá la pelota se va fuera lateral. La traza que demanda que le corresponde al equipo de Bolívar. Buscando para Ronaldo Sánchez, espera para Oriente, perdón. Intenta, buscando para Briceño la pelota. Está en la recta final. Sacaron a Henry Vaca, ¿no? Correcto, sacaron a Henry Vaca. Creo que se demoraron el variante. Creo que se demoraron. Más productivo era Alexis Rivera, por ejemplo, que es Henry Vaca. Acá va a intentar para Juan Carlos Montenegro. Montenegro con la pelota y falta. Y está cerca Dirio Rodríguez. Está cerca y va a amonestar al parecer, o no sé, pero es tiro libre que no, le corresponde al plantel de Oriente Petrolero. Solo cobra la falta y es Villamil el que la comete. Así es, lo escuchamos por supuesto a nuestro colega de trabajo, la voz comercial desde Pailón a Santa Cruz, Bolivia. Cuando pensamos en algo refrescante y natural, pensamos en La Cabaña. 100% saludable, 100% nuestra. Limonada, papaya, agua con gas y sin gas. La Cabaña, únicamente nuestra. Acá tiro libre que le corresponde al equipo de Oriente Petrolero. Aparecen cuatro hombres en barrera. Tiro libre para Oriente, ya recta final. La gente empieza a abandonar. La gente empieza a retirarse. Están reclamando los balones, creo que están en tribuna, no lo quieren devolver. Al menos en el sector de preferencia no lo quieren devolver los balones. Algo sucede, ¿no? Algo sucede. Acabo que rebate la pelota arriba. Lo que pasa es que acá la gente está caliente, ¿no? La gente hincha de Oriente Petrolero. Hay provocaciones desde la cancha. Hay bastante hinchada de Bolívar también en las tribunas. Y ojalá que eso no se torne riesgoso al final del compromiso. En este momento, cualquier ratito, Dirio Rivera se va a decir final. Ya la gente, Víctor Alonso Arrio, está Roberto Carlos Fernández, se pone de pie. Abandonan la casamata, como diciendo, bueno, nos estamos yendo. Acá la pelota se va a la cancha lateral para Oriente Petrolero. Ha sido contundente Bolívar. Sí, contundente, no, eso no lo discuto. Oriente jugó bien. Oriente prácticamente no jugó bien partido. Bolívar lo superó. Acá final. Final. Final del partido. Bolívar acaba de derrotar a Oriente Petrolero por 3-1. Goles, recordemos, a través de Roberto Carlos Fernández. Goles marcados a través de Jorge Ramos. Y también marcó Bruno Miranda. Había a descontar y empatar el partido a Ponte para poner prácticamente el resultado final. Bolívar 3, Oriente Petrolero 1. Vamos al comentario rapidito, Walter Díaz. Bolívar 3, Oriente Petrolero 1. Se lo ganó de mano, ¿no?, el técnico de Bolívar a Platini Sánchez. El señor Sago hizo un planteamiento que dijimos nosotros. Era sólido y además ofensivo desde atrás, con mucho peso, con gente de mucho oficio. Hoy Erwin Sánchez me parece que se equivoca de inicio cuando manda a Verdecio haciéndolo con buena intención, manda a Verdecio al campo de juego, pero este no le da resultado. No le da resultado, es un hombre livianito que le falta recorrido, le falta partido, dejaba un hueco muy grande en el medio sector que fue bien aprovechado por la gente de Bolívar en el primer tiempo. Luego corrige en el segundo tiempo, pero ya no le alcanza porque Bolívar también con gente de refresco comienza a darle otra dinámica. A partir de la precisión de su arquero para el contragolpe, para el segundo gol, hace de que el Oriente Petrolero se siga desdibujando en el campo de juego. No tuvo los argumentos
Oriente Petrolero para revertir siempre un resultado adverso. Hoy Bolívar fue contundente, hoy fue claro con lo que quiere dentro del campeonato. Ojo que ha trepado a 49 unidades, se acerca un poco más a los punteros de este torneo. Hoy Bolívar muestra que tiene armas para pelear la punta. Evidentemente, fue contundente Bolívar, fue superior en todas las líneas, y un Oriente Petrolero que en verdad intentó, buscó, pero desordenadamente. Le faltó jerarquía a Oriente Petrolero en diferentes sectores. Y mirá lo que creo y considero que rayaron altura. Fue, por ejemplo, un Sebastián que no se complicó. Lo de Franco también. Creo que la defensa de Oriente no, sobre todo los centrales, no tuvieron mayores problemas. No tuvieron nada que ver en el tema de los goles que recibió el equipo de Bolívar. El tema está en que en otros sectores de Oriente es muy livianito. Y festeja la hinchada de Bolívar. Y se va a acercar Rubén Cordano para entregar la camiseta, la polera. Vamos a ver a quién le va a entregar. Lo mismo hizo Menacho, ¿no? Menacho, sí, sí, sí. Blooming hizo lo mismo. No, están, hay bastante hinchada de Bolívar, decía yo. Y en el sector donde se sienta la barra de Blooming. Y también en Preferencia. Por un momento gritaban Bolívar, el grito que reciben cuando juegan de local. Por un momento lo hicieron sentirse local a Bolívar los hinchas que están acá, que son bastantes, te diré, esta noche en este escenario. Así es. Algunos también aprovechan para acercarse, para insultar a los jugadores, ¿no? Bueno, final del partido, final del compromiso, ha ganado el equipo de Bolívar sin discusión, ha derrotado a Oriente por 3-1, y de esta manera, por supuesto, estamos ya de alguna manera reflejando lo que ha ocurrido en un partido donde se mostró una superioridad por parte de Oriente Petrolero, de Bolívar, perdón, sobre un Oriente que empieza a perder terreno, un equipo de Oriente que empieza a perder terreno, y vamos a ver cómo termina esta... Hace rato que pierde terreno. Sí. Oriente es uno de los equipos que ha tenido la gran chance de poder liquidar en casa y ganando prácticamente a no depender de otro resultado. Pero... Ojo, Julio. Está Wilterman a un solo punto ya de Oriente Petrolero. Y puede comenzar a caer en la tabla de posiciones porque todavía, después de esta, faltan 5 fechas. Así es. Recordemos que la próxima fecha, por ejemplo, Oriente Petrolero tiene que jugar de visitante frente a Aurora. Partido complicado porque Oriente no le encuentra la vuelta a Juan de visitante. Luego, en la próxima fecha, en la fecha 27, Oriente tiene que jugar en condición de local frente a Tomayapo. En la fecha 28, Oriente será visitante frente a San José Oruro. Oriente en la fecha número 29 será local frente a Real Santa Cruz. Y Oriente en la fecha número 30, la última, jugará de visitante frente a Nacional Potosí. Te digo que le alcanza para agarrar una Sudamericana, porque también juega con San José. Así es. Pero cuidado, ¿no? Porque mirá, ya te digo, los cruceños cuando tienen que ir a buscar reducto, a ganar los partidos, termina prácticamente siendo los equipos que reciben resultados, por supuesto, adversos. Gracias, Walter, por el trabajo. Nos reencontramos en una próxima transmisión y éxito en el viaje a Estados Unidos. Perfecto. Muchísimas gracias a ustedes. Nos encontramos en la próxima. Gracias, Ronnie Mercado. Gracias por el trabajo y esperemos volverlo a ver nuevamente acá en casa. Y no se olvide la fecha de cumpleaños. Ya está cerca. Ya la próxima semana, ¿no? Va a ser que el cumpleaños. Gracias, Ronnie. No, gracias también a toda la gente que auspicia nuestra programación e Imprenta Álvarez JP. Agradecemos también a nuestros amigos del restaurante Comer con Sabor a Casa, J&M Bienes y Raíces, Veterinaria La Casa del Ganadero, la Dirección de Desarrollo Productivo y Planificación del Gobierno Autónomo Municipal de Pailonga. También a nuestros amigos de Refrescos La Cabaña. A nuestros amigos también de Pollos Don Gordo, Lavadero Yafisa y Clínica Manantial de Vida. Ha sido un placer enorme haber compartido con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. A nombre de Jesús Alexander Sarabia, que un trabajo impecable como siempre. A nombre de Alejandra Chimba Balcaza, también el trabajo importantísimo. A todo, nombre de todo el equipo de RDS Relaciones Deportes. A nombre de Oliver, no me digas su apellido porque no me acuerdo. A nombre de nuestro director Mauricio Cámara Ferrufino. Llegamos a la parte final. El compromiso volver mañana, porque mañana tenemos un partido entre Real Santa Cruz y el equipo de Alto Mayapo. Gracias, buenas noches, permiso, que tengan un reparador descanso.